Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De
solo a ellos se reveló. La séptima trompeta es para alerta al séptimo sello. Cuando se humillaron los hermanos de José, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y allí pronto celebrará su fiesta.
Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey Dios Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la sepultura. Después del reto del Monte Carmelo, Elías llegó a Soreb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Juicio ha llegado, adorando a aquel que hizo el cielo y la tierra, adorando al Verbo de Dios, el Mesías. Ven a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, adorando a aquel que thank you.
Dios en el tiempo de fin. Hemos entendido, Dios, que tu palabra no es historia, es profecía manifestándose en el tiempo de fin. Intercesión, redención, restauración y juicio, siete edades, sellos, trompetas y copas, de fiesta de la Pascua hasta fiesta de los tabernáculos. En sinceridad clamamos por revelación, Señor Jesús. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial a que nos guíe en esta tarde a través de la lectura. Gracias, amantísimo Padre Celestial. Una vez más, Señor, nos acercamos ante tu presencia. Señor, esto es en tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, oh Padre. Tú, antes de la fundación del mundo, tú constituiste, Señor, este mundo físico, Señor. Pero antes de eso, tú hiciste primero el mundo invisible, Señor, cuando tú estabas allá en la eternidad, cuando tú eras el mismo ser omnipotente, omnisciente y omnipresente, Señor. Desde ahí tú te desplegaste, Señor, para hacer este tu programa, Señor, que nosotros estamos lecturando en estos días, Señor. Una lectura, oh Padre amado, que es tu palabra, Señor, como dice la Biblia.
En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios, oh Padre amado. Entonces nosotros en este punto de la tierra, en este espacio llamado tiempo, nos encontramos en la cena, Señor, para manifestar tu palabra, Señor. Permite continuar con este glorioso compañerismo que sea tu voluntad, oh Padre amado. Bendice grandemente al alma, al corazón que va a lecturar también y ayúdanos, Señor. Y guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 61, pero como siempre, retornamos un párrafo anterior para formar el cuadro. Párrafo 60 dice: los discípulos abandonaron sus redes de pesca llenas de peces. Esa era su ocupación y abandonaron su trabajo para seguir al Señor Jesús y ver su poder y señales. Esos hombres eran entrenados y sabían lo que el Mesías haría. Ellos lo habían leído en la Biblia y sabían que era el momento para que eso sucediera. Cuando vieron que este hombre apareció en la escena y encajaba en el cuadro, estaban listos para dejarlo todo y escuchar lo que él tenía que decir, porque si era el Mesías, era la vida para ellos y habían sido invitados a seguirlo, así que lo dejaron todo. Párrafo 61. Así es hoy. Si esto está correcto, si este mensaje del bautismo del Espíritu Santo de los últimos días, cuando Él prometió derramar la lluvia temprana y la lluvia tardía sobre nosotros, si estas cosas están correctas, vale la pena dejarlo todo. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y cualquiera que cree y vive en mí, no morirá. El que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará, ¿cierto? Párrafo 62. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y se bebieran cosa mortífera, no les reñirá. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Juan 11, 25, Marcos 12, Marcos 16, 15 al 17, 19. Eso fue lo que él dijo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. El Padre que envió al Hijo fue con el Hijo y estuvo en el Hijo. El Jesús que envía a un hombre va con él y está en él para llevar a cabo las mismas obras. He aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Las obras que yo hago también vosotros las haréis. Juan 14, 12. Párrafo 63. Hermano, ¿no es eso mejor que los viejos credos y las cosas del mundo? ¿Pertenecer a alguna otra cosa que lo niegue todo? Pues yo creo que deberíamos ser la gente más feliz del mundo al ver a Dios moviéndose así a nuestro alrededor, sabiendo que los hemos dejado todo para seguirlo. Amén. Eso me hace sentir religioso. Dejándolo todo para seguir al Señor Jesús. Hoy es igual. Usted debe dejarlo todo como lo hicieron allá, ellos allá, y también debe hacerlo. 64. Ahora estamos hablando de alguien abandonando algo. Veamos entonces lo que Jesús dejó por nosotros. Jesús renunció a todo. Él tenía un hogar en el cielo, pero dejó su hogar en el cielo y vino a la tierra y no tuvo un lugar donde recostar su cabeza. Correcto. Llegó a ser tan y tan pobre que ni siquiera tuvo una cama donde dormir. Él dijo, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Lucas 9:58. Pero, ¿qué obtuvo por eso? Fue levantado tan alto al punto que debe mirar hacia abajo para ver el cielo. Vino al mundo y recibió el nombre más bajo que se puede recibir en el mundo. Recibió el nombre más bajo, fue llamado Belcebú. Cuando lo vieron discerniendo, los espíritus dijeron que era un adivino, Belcebú, o un diablo. La adivinación es del diablo y ellos lo llamaron diablo, lo más bajo de todo. Él recibió el nombre más bajo. 65. Fue a la ciudad más baja y el hombre más pequeño de la ciudad.
Zaqueo tuvo que mirar hacia abajo para verlo. Recibió el nombre más bajo que podía tener en la tierra. Vino al mundo como un ilegítimo porque creían que había nacido fuera del matrimonio. Para comenzar, tuvo que enfrentarse a eso. Después lo llamaron Belcebú, lo más bajo que podía ser. Él dejó su lugar celestial para recibir eso. Pero Dios le dio un nombre sobre todo nombre que hay en el cielo y en la tierra, al punto que toda familia del cielo y en la tierra se llama del Señor Jesús. Aleluya. Eso es, Él dejó algo y fue recompensado. Seguro que lo fue. Muy bien. Párrafo 66. Siendo Él creador de los cielos y la tierra, vino a la tierra y no tuvo nada que comer. Satanás lo tentó cuando ayunaba por nosotros, pero recibió del alimento que otros no conocían. En una ocasión, Él dijo así: Yo tengo una comida. Juan 4:32. Le preguntaron: ¿Por qué no vienes a comer? Él respondió: Yo tengo una comida que ustedes no comen, perdón, no conocen. Correcto. Él tenía un alimento del que ellos no sabían nada. Párrafo 67. Acá en la tierra no tuvo abrigo, no tuvo un lugar, una casa ni nada que le perteneciera. Pero ¿saben qué? Se convirtió en abrigo para cada uno de nosotros. Dios lo hizo un refugio para toda la raza humana. No tuvo un refugio para sí, pero Él es nuestro refugio. Se habla mucho de los refugios, pero nosotros tenemos uno. Correcto. Hay refugios donde se meten en un hueco en la tierra, pero dicen que las bombas caerán y podrán abrir un hueco en la tierra de 45 metros de profundidad y de unos 160 kilómetros cuadrados. Bueno, eso le rompería todos los huesos si estuviera a 800 metros de profundidad en la tierra. Seguro que lo haría en cualquier parte. Pero nosotros tenemos un refugio y Cristo es nuestro refugio. Amén. Párrafo 68. Como dije la otra noche, Rusia se ha estado jactando de su condición. Fuimos los primeros en poner un hombre en el espacio. No estoy de acuerdo con eso, porque nosotros hemos tenido a alguien en el espacio durante 2000 años. Amén. Sí, Señor. Un intercesor que va al cielo y regresa en cuestión de segundos. Tenemos un hombre en el espacio y ellos no tienen nada. Bien, 69. Él tuvo que convertirse en refugio para todos nosotros. Renunció a su condición de hijo entre él y el Padre para hacerse pecado por nosotros. ¿Sabían eso? Él no conoció pecado más, se hizo pecado por nosotros. Nuestros pecados fueron puestos sobre él y renunció a su condición de hijo para hacerse pecado. Ahora puede convertir a los pecadores en hijos. Amén. Esa es la parte buena. Tomar a los pecadores y convertirlos en hijos al renunciar a su condición de hijo para hacerse pecado. Ahora toma a los pecadores y los convierte a hijos, en hijos, perdón. Amén. ¡Qué privilegio! Sí, Señor, Dios no puede ser engañado en nada. No, Señor, no se puede hacer porque Dios tiene cuidado de eso. Su Hijo se convirtió en la ofrenda del pecado para poder tomar ahora a los pecadores y convertirlos en hijos de Dios. ¡Qué cosa más hermosa! Sí, Señor. Párrafo 70, por último. Él entregó su fuerza. Se hizo débil para poder ser nuestra fortaleza. Él es nuestra toda poderosa fortaleza. No necesitamos ninguna otra fuerza sino la fortaleza del Señor Jesús. Dijo el poeta: Él es mi fortaleza día tras día y sin Él yo desmayaría. ¡Qué maravilloso! Lo que uno recibe por lo que ha renunciado. Renuncie al mundo. Renuncie a sus propias ideas, deje sus dudas y sus frustraciones, rechace eso, recíbalo y créalo. Usted dirá: ¿Será cierto eso? ¿Habrán pasado los días de los milagros? Rechace esa clase de pensamientos y créalo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 71 al 80. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Abandonándolo Todo. Párrafo 71. Alguien preguntó:
¿Es Jesús realmente el sanador o se trata de mucha imaginación que esta gente tiene? Rechace ese pensamiento. ¿Cómo sabe usted si estará correcto o no? Es una promesa y así es como uno lo sabe. Quizás usted diga, yo creo que el Espíritu Santo fue para la gente de hace mucho tiempo, solo para los discípulos. No puede ser, porque si lo es, la Biblia se contradice a sí misma. El día de Pentecostés, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para la remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 38 y 39. Entonces, es la promesa de Dios que tenemos para cuantos nuestro Dios llamare, para recibir el Espíritu Santo. Todos tienen derecho a venir. Solo rechace sus ideas y tome la palabra de Dios establecida para eso. 72. Usted dirá, ¿existirá tal cosa que la gente puede hablar en lenguas o es alguna tontería o algo que ellos hacen? Rechace su propia idea porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Así dice la Biblia, sí, Señor. Hermano, ¿esas señales que se ven en los cultos podrían ser de Dios? Seguro que sí. Pero yo he visto gente que vivía cualquier clase de vida, que iban y oraban por los enfermos y se sanaban. Jesús dijo, nadie que haga un milagro en mi nombre puede luego hablar mal de mí. ¿Correcto? Si el hombre está equivocado y usa el don de Dios para hacer algo malo, Dios se encargará de él. Pero es Dios, seguro que lo es, ya que él es el hipócrita. Eso debería hacer que usted resplandeciera. 73. La única forma de tener un dólar falso es habiéndolo copiado de un original. Todo el mundo dice, no voy a la iglesia, no quiero ir a la iglesia porque hay muchos hipócritas. Bueno, usted es menos que ellos porque se está tratando de esconder detrás de ellos. Si se puede esconder detrás de ellos, entonces es menos que ellos, ¿correcto? 74. El otro día leí un artículo aquí en el periódico de un anciano que era sordomudo y ciego, pero asistía a la escuela dominical todos los domingos. Por medio del método Braille, le preguntaron, ¿por qué va a la iglesia? Usted no puede oír lo que dice el predicador ni los cantos. ¿Por qué asiste a la iglesia? Y él respondió, quiero que todos sepan de qué lado estoy. Amén. Quería que el diablo y todos los demás supieran de qué lado estaba. Creo que eso es bueno. Sí, señor. 75. ¿Qué más hizo Jesús? Dio y renunció a su propia vida. Entregó su vida para salvar la suya y la mía. No tenía que hacerlo, pero lo hizo por su propia voluntad, para poder salvarlo, y ahora es el único que puede salvarlo. Ninguna otra cosa puede salvarlo. Sé de una denominación que dice que su iglesia salva a uno. O usted es salvo por Jesucristo o está perdido. Sí, Señor, no hay nada que uno pueda hacer sino arrepentirse de sus pecados. Jesucristo es el Salvador, sí, Señor. Él dio su vida por usted. Mientras estamos por concluir, creo que hoy podríamos decir esto. Nos corresponde dar nuestra vida y todo lo nuestro, renunciar a todo lo mundano y a todo lo impío, a toda nuestra incredulidad y a todo para seguirle a él, como lo hicieron los discípulos.
¿No le gustaría a usted seguirlo a él? Amén. 76. ¿Para qué? Para ver las grandes señales de su venida. Recuerden que la Biblia promete que en estos últimos días, al fin del tiempo, habrá otra luz cristiana y la lluvia temprana y la lluvia tardía caerán juntas. El profeta dijo que habría luz en el tiempo de la tarde. Habrá un día que no será ni claro ni oscuro. ¿Qué clase de día será? Lluvioso, nublado y oscuro. Estará brillando el sol, seguro, y allá habrá niebla y nubes. Y a pesar de toda esa niebla, todavía habrá luz para que usted pueda caminar y vea cómo conducirse. Así es como hemos estado durante años y años, por 2000 años. Hemos andado por fe y hemos pensado, bueno, eso está bien. Creemos y nos unimos a la iglesia. Ponemos nuestros nombres en el libro y pensamos que eso estará bien. Ya no vemos cosas como las que él hizo en aquellos días. Dicen que ya todo eso acabó. Eso fue allá. Así ha sido por años y años, un día oscuro. 77. Pero dice, en el tiempo de la tarde habrá luz. El mismo sol que sale en el este es el mismo que se oculta en el oeste. Y el mismo Jesús que derramó su espíritu sobre aquella gente en el oriente es el mismo Jesús que en estos últimos días ha derramado su espíritu sobre la gente del occidente. Amén. Él lo prometió. Él hizo una promesa. Él dijo, como en los días de Lot, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 28 al 30. Dios se manifestó en un cuerpo humano. Se sentó y comió con Abraham, con su espalda hacia la tienda, y le dijo lo que Sara estaba pensando dentro de su tienda. Le dijo a Abraham cómo se llamaba él y cómo se llamaba Sara. También cómo los visitaría. Pero Sara no lo creyó y se rió en la tienda. Y el ángel le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Génesis 18, 13. Ella estaba en la tienda detrás del hombre. 78. Jesús dijo, como fue en aquel día, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Quiero citar nuevamente lo que a menudo he dicho y dije anoche. Siempre hay tres clases de personas todo el tiempo, como Can, Sem y Jafet, los tres hijos de Noé. Todo el tiempo ha habido tres clases de personas y nosotros las clasificamos como incrédulos, manufacturados y creyentes. Así es como se desarrolla y allá fue igual. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será. 79. Abraham había renunciado a todo para seguirlo y aquí lo tenemos ahora. Había guardado esa promesa durante años. Por 25 años, ahora tiene 100 años de edad y está en el entupo. Su rebaño se está enflaqueciendo y no hay agua. Pero Lot estaba viviendo lujosamente allá con todas las cosas que quería. Acá estaba Sara, la mujer más hermosa de la tierra, con tantas privaciones. Quizás la señora Lot se había arreglado el cabello a la manera moderna. Ustedes saben, con toda esa cosa. Vivía llena de lujos porque era la esposa del alcalde y pertenecía a una iglesia grande. Sí, señor. Sin duda que estaba muy bien relacionada y no quería salir de allí. Pero al mirar atrás se convirtió en una estatua de sal porque había amado tanto al mundo más de lo que había obedecido la voz del ángel. Párrafo 80. Fíjense ahora en las tres clases. Los incrédulos, los sodomitas, los más o menos, los miembros de iglesias tibios, que era Lot. Pero el elegido, el escogido era Abraham y su grupo.
¿A dónde vinieron estos ángeles? A Abraham y su grupo, ¿correcto? Dos de ellos salieron por Sodoma como modernos evangelistas. Hoy tenemos grandes evangelistas que van a la iglesia denominacional. Uno de los hombres más grandes en la tierra que conocemos es Billy Graham. Él está proclamando el evangelio a esa gente que está allá afuera. Los está llamando. Salgan de Sodoma. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Edith, por favor, Dios le bendiga en los párrafos 81 al 90. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje Abandonándolo Todo, párrafo 81. En esta iglesia no tenemos ese clamor, salgan de Sodoma, porque ya debería estar fuera. Si ha sido llamada por el Espíritu Santo, ya hace tiempo que dejó Sodoma, correcto. Renunció a Sodoma y está viviendo sola y separada. La misma palabra iglesia significa sacada fuera o separada. Y si usted se separa, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Segunda de Corintios 6:17. Si todavía no lo ha hecho, aún está en Sodoma y es un miembro de iglesia tibio. Debería entonces separarse y apartarse de las cosas del mundo, salir fuera y vivir limpia y santamente, andando en los mandamientos de Dios. 82. Recuerden que dos de aquellos ángeles que fueron allá no hicieron muchos milagros, solo hicieron un milagro y fue cegar a la gente cuando venían por ellos. Bien, eso es exactamente lo que la predicación de la palabra hace. Ciega a la gente. Estos grandes evangelistas de hoy que nosotros conocemos, muchos de ellos han visitado a Phoenix. Esos grandes evangelistas que salen al campo no hacen milagros y otras cosas, pero ciegan completamente a los incrédulos, a los sodomitas, por la predicación de la palabra y que Jesucristo es el Hijo de Dios. 83. Pero la iglesia espiritual, no la natural ni los sodomitas, sino la iglesia espiritual que cree en Dios, ha sido visitada por Dios como lo fue Abraham. Abraham es un tipo perfecto de su simiente después de él en la iglesia, un pueblo llamado de entre los gentiles para su nombre, la simiente real, como lo prediqué el domingo. Ahora, esta iglesia es escogida y separada, abandonando las cosas del mundo, sale para caminar con el Espíritu Santo, como lo hizo Abraham. Hemos visto todo tipo de cosas igual que Abraham, pero ¿cuál fue la última señal que él vio antes del fin de la jornada? ¿Cuál fue la última señal antes que llegara a la escena el hijo esperado? 84. Abraham esperaba un hijo. ¿Es cierto eso? ¿Somos nosotros simientes de Abraham? Entonces esperamos un hijo prometido, el hijo de Dios. Abraham vio las obras misteriosas de Dios cuando fue llamado por aquella luz, el sacrificio y la confirmación del pacto para él. Varias veces se encontró con él en diversas maneras, pero la última señal que le mostró Abraham fue cuando se manifestó en carne y se sentó junto a él con la espalda hacia la tienda y le dijo a Sara. Sin duda que Abraham creyó que ese era Dios. Mucha gente no cree que era, pero la Biblia dice que era Dios. Abraham lo llamó Elohim. Y Elohim es el gran creador de los cielos y de la tierra. 85. Él se manifestó en carne como una señal en los últimos días. Ve a los sodomitas y a los incrédulos. Puede ver al miembro de iglesia, pero observe a la elegida y escogida. A esta elegida él se manifiesta con el poder del Espíritu Santo en carne humana. Amén. ¿No pueden ver que es el Mesías? Es Dios. Cristo representando en su iglesia y la iglesia viviendo la misma vida y haciendo las mismas señales. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Juan 14, 12, 86. Si en mí estuviera el espíritu de un pandillero, yo cargaría armas. Si tuviera el espíritu de un pintor, podría pintar igual que un pintor. Si tuviera el espíritu de un mecánico, le diría que está mal en su carro.
Pero si el Espíritu de Jesucristo está en mí, yo haré las obras de Cristo, porque es la vida de Cristo en usted, manifestando en quién abandonó su condición de hijo y se hizo pecado. Tomó nuestros pecados para así poder tomar a los pecadores y convertirlos en hijos. Él llegó a ser yo para que yo pudiera llegar a ser Él. Se hizo un pecador para que yo pudiera ser un hijo de Dios. Oh, lo que hizo es algo tremendo. Él ocupó su lugar para que usted pudiera ocupar el de Él. Y usted es coheredero con Él en el reino. Él se hizo un pecador como usted. Sus pecados fueron puestos sobre Él para tomarlo y hacerlo un ciudadano del cielo. Y sentarlo a usted con Él en el reino de Dios. Allí lo tiene. Puso su espíritu en usted. Y si su espíritu está en usted, las obras que Él hizo, usted también las hará. 87. Fíjese ahora en lo que Él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo se dio a conocer Él? Usted no puede andar por allí sin hacer nada, yendo a salas de fiesta, apartado de la iglesia y quedándose en la casa los miércoles por la noche para ver algún programa de televisión sucio o algo así. Usted no puede dejar la iglesia y esperar ver a Cristo. Hay que abandonar esas cosas para seguir al Espíritu Santo. Deje que Él se manifieste como Mesías, como lo hicieron aquellos primeros seguidores. Ellos le siguieron para ver si era el Mesías. ¿Qué creen ustedes que pasó cuando Andrés y Felipe se quedaron toda aquella noche con Él? Al día siguiente, Felipe se fue por un lado y Andrés por el otro. Pero Andrés fue con su hermano y tan pronto encontró a Simón, le dijo: ven y ve, hemos encontrado al Mesías. Juan 1, 45, 46. Él sabía que ese era el Mesías. ¿Por qué? Sabía cómo sería el Mesías. Escrituralmente sabía cómo sería el Mesías. 88. Por supuesto que en aquellos días ya los judíos tenían todo arreglado con aquellas grandes iglesias. Oh, cuando venga el Mesías sonará una trompeta desde los cielos y Dios hará que los corredores de los cielos se extiendan. Después un ángel dará un saludo poderoso a toda la tierra y el Mesías descenderá por esos corredores con ángeles, bandas y otras cosas como esas. Vendrá directo a este templo. Entrará y será el Mesías. Luego tomará una vara y gobernará la tierra. Pero vean qué diferente vino él. Pero escrituralmente, sentado sobre el hijo de un asno, entró cabalgando a Jerusalén, manso y humilde, correcto. Ya habían rechazado al profeta Juan, quien había predicado que el Mesías vendría con su aventador en su mano y aventaría su era. Vino manso y humilde, pero Juan supo que era el Mesías, porque vio la luz sobre él y dijo: el que me dijo en el desierto, ve y bautiza con agua, también me dijo sobre quién vías descender el Espíritu Santo y permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33. 89. Mas nadie lo vio sino Juan, porque la promesa era para Juan, así como más nadie vio la señal que los magos siguieron. En esta noche es igual. Usted puede estar sentado aquí doblemente ciego sin ver el poder de Dios y no podrá entenderlo hasta que Dios abra su corazón. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Juan 6, 37, 44. Eso es todo. Eso lo arregla todo. 90. Encontramos ahora que ellos abandonaron todo. Le siguieron y vieron que era el Mesías. Andrés fue y le dijo a Pedro: ¿sabes lo que nos dijo nuestro padre? Sabemos que cuando venga el Mesías, Moisés nos dijo que el Señor nuestro Dios nos levantaría profeta como él. Y hemos sido enseñados que si entre nosotros hay alguno que es espiritual o profeta, y si lo que dice acontece, entonces hay que oírlo. Pero si no acontece, entonces no hay que oírle. Sabemos que el Mesías no solo será un profeta, sino que será Dios profeta. Así que este es ese hombre. Andrés, como lo sabes, solo ven y ve. Salieron a caminar por allí, tan pronto llegaron frente a Jesús.
Él les dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás. Allí mismo supo que era el hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado este mensaje en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 91 al 100. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje Abandonándolo Todo, párrafo 91. Luego viene Felipe con Natanael, y tan pronto como Natanael se acercó a él, podríamos suponer la tremenda conversación que tenían, hablando de cómo había sucedido, cómo le había dicho a Pedro estas cosas, y le dio otro nombre. Le dijo quién era él, su padre y otras cosas. Tú sabes que se supone que el Mesías sea un profeta, pues aquí vienen y llegan frente a Jesús. Y Jesús les dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él le dice, maestro, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Entonces él dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Juan 1, 47 y 49. Eso fue suficiente para él. 92. Un día una pobre mujer sucia e inmunda que vivía con 6 hombres, se había casado con 5 y con el que ahora vivía no era de ella. Fue a un pozo a buscar agua. Cuando bajó el cántaro para sacar agua y comenzaba a levantarlo, vio a un hombre de mediana edad sentado ahí, un judío que le dijo, mujer, dame de beber. Ella le dijo, aquí hacemos discriminación. No es costumbre que tú, siendo un judío, me pidas a mí de beber, que soy una mujer samaritana. No nos tratamos. Pero él le dijo, si supieras quién es el que te habla, que habla contigo, tú me pedirías de beber. Juan 4, 5, 42. Así continuaron hablando por un rato. ¿Y qué estaba haciendo él? Tratando de encontrar dónde estaba su problema. 93. Ahora, Jesús tenía necesidad de pasar por Samaria. Y recuerden que él solo le dio a conocer a judíos. Él solo se dio a conocer a judíos y gentiles, que eran los descendientes de Can y de Sem. Los de Jafet estaban apartados. Nosotros los anglosajones éramos entonces paganos y adoradores de ídolos. Recuerde, ¿por qué Jesús cuando estuvo en la tierra no se manifestó con las mismas señales a los gentiles? Porque los gentiles no estaban esperando un Mesías, pero los judíos y samaritanos sí lo esperaban. Él se dio a conocer como Mesías a los judíos al hablar con Pedro, al que le dio las llaves del reino, a Natanael y al ciego Bartimeo cuando su fe lo detuvo, a la mujer con el flujo de sangre y a otros. 94. Pero ahora está aquí delante de una samaritana. Se da a conocer como el verdadero Mesías. Durante muchísimos años, tanto judíos como samaritanos habían creído que vendría un Mesías. Y si el Mesías estaba sobre la tierra, le tocaba darse a conocer. Fíjense en el anciano Simeón en el templo con aquel testimonio. No veré muerte hasta que vea al Cristo. En el mismo instante que María trajo al niño, el Espíritu Santo habló a Simeón y él se acercó hasta donde estaba. Lo levantó en sus brazos y dijo, despide a tu siervo en paz de acuerdo a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Lucas 2:29-30. Simeón no vivió para ver las obras mesiánicas que él haría, pero tenía testimonio de que ese era. Párrafo 95. Él se dio a conocer al pueblo como el Mesías, como ese Dios profeta. Cuando habló con aquella mujer, le dijo, ve, busca a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Él entonces le dijo, bien has dicho, porque 5 has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Ella dijo, Señor, percibo que tú eres profeta. Sabemos que cuando el Mesías viniere, nos declarará todas las cosas. Esa será la señal del Mesías cuando venga él. Nos declarará. Él nos revelará todas las cosas. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Rápidamente ella dejó el cántaro. Corrió a la ciudad y le dijo a los hombres de aquella ciudad,
Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No es esa la señal que el Mesías debería mostrarnos? Él no volvió a hacerlo una vez más delante de ellos, pero dicen que los hombres de aquella ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que le dijo que él era el Mesías. Amén. 96. Ahora es el tiempo de los gentiles. Ya hemos pasado por 2000 años de problemas, por altas y bajas, por organizaciones, por entrar y salir, por líos y alborotos, peleas y todo lo demás, de teólogos, de seminarios y muchas otras cosas. Ahora, si él dejó que aquellos samaritanos y judíos que habían rechazado los dioses del mundo para servir a Dios, buscaran a un Mesías, y ese Mesías se dio a conocer a los judíos de esa forma, en aquel día, él no puede quebrantar sus reglas. Él no es un padre que hace algo a uno y al otro le hace diferente. Él es el mismo Jesús, correcto. 97. Hemos pasado por 2000 años y el Espíritu Santo ha caído sobre nosotros. Hemos hablado en lenguas y hemos visto señales y maravillas. Pero la última señal que Abraham vio antes del Hijo Prometido fue Dios manifestado en un cuerpo que podía comer, prediciendo y mostrando la misma señal que mostró Jesús cuando estuvo aquí como el Mesías. Jesús profetizó y dijo que sería así. 98. Amigos, esta es la hora. Aquellos judíos que estaban allá cuando oyeron a Jesús decirle eso a aquel hombre, tenían que darle una explicación a sus congregaciones. Ellos sabían qué había sucedido y no podían hacer nada. Debían explicarlo a sus congregaciones y por eso dijeron, este hombre es Belcebú. Eso lo pensaron en sus corazones. Es un adivino, quizás sea un psicólogo o algo así. Es Belcebú. Pero Jesús captó sus pensamientos y se dio la vuelta hacia ellos y les dijo, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31, 32, 99. Oh hermano, me contenta mucho en esta noche tener la bendición pentecostal. Amén. Sin duda que los hermanos aquí vienen de la Iglesia de Dios, de la Cuadrangular, de las Asambleas de Dios y otras. Y eso es maravilloso. Sigan así, permanezcan allí, pero no crean que la sábana no alcanza a otros hermanos también que están en otra organización y tienen el Espíritu Santo. Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen y los otros hermanos también lo han hecho. ¿Entienden? Así que nos abarque a todos. Muy bien, vamos a reunirnos y gozarnos. Párrafo 100. Hemos abandonado el mundo. Somos simiente de Abraham y somos simiente de Cristo. La simiente prometida. Aquí estamos ahora. ¿Qué fue lo último que él le dio a nuestro padre Abraham? Aquella última señal antes de quemar a Sodoma y que viniera el Hijo. Ahora, antes de que venga el Hijo prometido y antes de quemarse Sodoma, Dios prometió a Jesucristo que sería exactamente igual como en los días de Sodoma. Fíjese en el mundo hoy. El mundo en su historia no ha conocido tanta perversión como tenemos hoy. Mi correo está atestado de correspondencia de madres de California llorando. Al leer el periódico se ve la perversión. Eso ha cambiado en California. Creo que era un 30% hace un año. Y ahora está en todas partes, en las escuelas. Las escuelas religiosas han tenido que excomulgar a la gente y han pasado un momento muy difícil haciendo eso. Son pervertidos y han cambiado el sentido natural, igual como fue en Sodoma, y así lo vemos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 101. Dice, observe a Billy Graham, quien es un mensajero de Dios y anda por todas partes con ese evangelio. Pero, ¿qué de la iglesia elegida? Se supone que también tenga una señal, ¿no es cierto?
debe tenerla y espero que en esta noche abandonemos toda la incredulidad y creamos en el Señor Jesús y le sigamos, que veamos sus señales de los últimos días porque Él prometió que estarían aquí. Inclinemos nuestros rostros. 102. ¿Hay alguien aquí en esta noche que no le conoce como su Salvador? ¿Le gustaría abandonarlo todo ahora y seguirle? Quiero levantar su mano y decir, hermano Branham, ore por mí. Me gustaría ser un verdadero cristiano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga. Y a usted, hermano. ¿Algún otro? Dios le bendiga, Señor. Me gustaría abandonarlo todo. Voy a hacerlo, hermano Branham. 103. Hermano y hermana, quiero preguntarle algo. No tengo la intención de herir a nadie, pero usted es responsable por la palabra. Si permaneciereis en mí y mis palabras en vosotros, Juan 15:7. Algunas veces debo decir cosas que me ponen mal, especialmente a mis hermanas. Uno se da cuenta que fue la mujer la que Satanás usó en el principio. Dios escogió al hombre y Satanás escogió a la mujer. Desde luego, ella fue bendecida para ser la incubadora que trajera a Jesucristo a la tierra. Ahora, ese no era su hijo y todos ustedes lo saben. Jesús nunca la llamó su madre. Esta es una audiencia mixta, pero pónganme atención. No hubo esperma en el vientre de María. Fue creado por Dios. El Espíritu Santo hizo sombra sobre ella y esa es la razón por la que Jesús no podía llamarle madre. Él no era parte de ella en lo absoluto. 104. Ella fue solo la incubadora que Dios usó para traer al niño y si en aquel cuerpo había algo que permanecía a aquella mujer, ustedes adultos saben a qué me refiero. Tuvo que haber algún tipo de concepción o algo que salió de aquella mujer. Entonces hubiera sido absolutamente como un acto sexual con el Dios Todopoderoso y eso no podía ser posible. Dios creó al niño tanto al óvulo como la sangre. Dios creó tanto las células del hombre como las de la mujer. Y por eso ese cuerpo fue levantado, fue resucitado. Seguro, él fue el primero de la resurrección. Él nunca la llamó madre. En una ocasión le dijeron, tu madre te busca. Él respondió, ¿quién es mi madre? Todo el que haga la voluntad de mi padre, ese es mi madre. Mateo 12:47-50. ¿Entienden? Así que él nunca la llamó su madre, sino que la llamaba mujer, porque eso era. 105. Algunos católicos le convierten en diosa y reina del cielo. Eso no está correcto. No, no lo está. Ella fue una mujer, una buena mujer, sí, señor, pero no fue más que ninguna otra mujer que Dios escoja usar. Él puede usar a una mujer para otra cosa y de cualquier manera. Ella solo fue una incubadora para mantener a la simiente en calor. La vida entró en aquel niño y nosotros sabemos que la sangre y la hemoglobina viene del varón y él fue el varón, el creador. 106. Jesús no fue judío ni gentil, sino Dios. Correcto. Dios mismo se creó un cuerpo en el cual morar y ese fue su Hijo Jesucristo. Ese nacimiento virginal y santo produjo a ese ser humano por concepción inmaculada del Espíritu Santo y la mujer no tuvo nada que ver en esto, ni con el óvulo ni con las células de sangre. El hombre posee las células de sangre y la mujer el óvulo y de esa manera tendría que haber algún tipo de deseo y una concepción para que algo sucediera. Pero en ese caso no hubo otra cosa, sino que el Espíritu Santo hizo sombra y Dios se creó en la mujer. Ese es mi Salvador y sin Él estamos perdidos. 107. Ahora, ustedes damas pentecostales quizás sean culpables de usar ropas inmorales, de cortarse el cabello y otras cosas. Me doy cuenta que aquí en Arizona no hay muchas que usan maquillaje y se ha luchado en contra de eso. Bien, en la Biblia no hay nada en contra de usar maquillaje, pero sabemos que está mal porque es del mundo y hay un mandamiento en la Biblia que dice que si una mujer se corta el cabello, pierde el honor. Sí, pero Dios, esto es así y si usted dice que tiene el Espíritu Santo y lo hace, algo está mal. Usar ropa de hombres, oh amada hermana, no copia el mundo.
abandone al mundo y agárrese de Cristo. Dicen, ¿cuál es la diferencia? 108. Bendito el que pone por obra estos mandamientos, ya que tendrá derecho al árbol de la vida. Apocalipsis 22, 14. El que es culpable en lo poco, en lo mucho también lo será. Y usted sabe que es así. Si tiene el Espíritu Santo, seguramente él le dirá que es así, si es el Espíritu Santo. Pero si es culpable y le gusta, y le gustaría comenzar en esta noche y decir, hermano Branham, no me había dado cuenta de eso, me he estado deslizando y quiero comenzar de nuevo. De aquí en adelante voy a servirle a Dios. Levante su mano y diga, hermano Branham, ore por mí, Dios le bendiga. Se necesita valor, Dios le bendiga a muchos de ustedes, Dios le bendiga. 109. Si sabe que hay algo en usted que le dice que está mal, sepa entonces que Dios está cerca de usted. Pero cuando usted oye la palabra tan clara y sigue sentado allí diciendo, no lo haré, eso no, ese no sabe de qué está hablando. Mientras yo cito la palabra aquí, entonces hay algo malo en usted. Es Satanás. Eso es todo. Eso es contrario a Dios, a sus reglas y a su palabra. Párrafo 110, por último. No hace mucho un predicador muy conocido me llamó a su oficina, puso sus manos sobre mí y me dijo, hermano Branham, usted va a arruinar su ministerio. Le pregunté, ¿por qué? Me dijo, usted siempre está regañando a la gente por la forma en que actúan. La gente cree que usted es un profeta. Le dije, yo no soy profeta. Me dijo, bueno, la gente cree que usted lo es. ¿Por qué no les enseña las cosas espirituales o cómo recibir bendiciones y otras cosas? Le respondí, ¿cómo puedo enseñarle las cosas espirituales cuando ni siquiera conocen el ABC, ni siquiera tienen decencia común para alinearse con la palabra, mucho menos con las cosas espirituales, si no creen en las cosas terrenales? ¿Cómo creerán en las celestiales? Me dijo, bueno, usted arruinará su ministerio. Le dije, cualquier ministerio que la palabra de Dios arruine es porque debía ser arruinado. Regresen a la palabra. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 111 al 120. Amén. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Abandonándolo Todo. Párrafo 111. Si usted anda fumando cigarrillos o cosas como esas y afirma tener el Espíritu Santo, debería darle vergüenza. Quizás usted diga, ¿por qué se mete con las damas? Ustedes, caballeros, que permiten a sus esposas hacer eso y se llaman cristianos, debería darles vergüenza. Yo sé que esto es duro, pero hermano, es el tiempo de cortar. Es tiempo de que venga el Espíritu Santo y se lleve a su novia. Si usted no está de acuerdo con la palabra, hay algo malo. 112. Usted que ha caído y se queda en casa con los miércoles en la noche y no asiste a la iglesia para ver televisión, aún durante las otras noches de culto. Si tiene que ir a la iglesia, debe obligarse a hacerlo, porque usted cree que es una ley que debe cumplir. Usted debería hacerlo porque es algo de honor cuando lo hace. Amén. Si no ama hacerlo, allí hay algo malo, porque existe un Espíritu Santo que lo hace a usted amar y servir a Dios. Mientras permanecen con sus rostros inclinados, todos aquellos que sienten y les gustaría comenzar de nuevo con Dios en esta noche, levanten sus manos. Todos los que estén aquí, levanten sus manos. Dios les bendiga a todos ustedes. Dios les bendiga. Muy bien. Voy a orar por ustedes. 113. Padre Celestial, he hablado tu palabra tan clara y sencilla, tan cortante como yo sé hacerlo. No es para ser diferente.
Y si esa fuera mi actitud, Señor, yo debería estar en el altar. Pero si veo a alguien, a mi hermano o hermana, ahogándose en un bote al que le está entrando el agua y no les grito ni los reprendo o hago algo para sacarlos de esa condición, entonces es porque no los amo. Señor, estoy tratando de rescatarlos para que puedan salvarse. Oh Dios del cielo, te pido por cada uno que tiene su mano levantada. Vi que muchas de esas damas con cabello corto levantaron sus manos con suficiente gracia en ellas para saber que están equivocadas. Muchas no lo hicieron, pero tú eres el juez de eso. Dios, te pido que las salves, concédelo. Aquellos caballeros que levantaron sus manos, hombres jóvenes que están sentados con sus esposas y levantaron sus manos. Hubo gente de edad que levantó sus manos. Ahora, Padre, debemos renunciar al mundo y a las cosas del mundo o no podremos servirte. 114. Te ruego que te manifiestes en esta noche de tal manera que la gente entienda que la palabra que ha sido hablada, los hombres pueden decir lo que quieran, pero cuando Dios baja y confirma su palabra y prueba que es su palabra, no tenemos excusas. Padre, te ruego que en esta noche concedas que tan pronto como esta gente, quizás muchos son pecadores, ya que muchos levantaron sus manos como pecadores. Padre, te ruego que tan pronto vean la manifestación y confiamos que tú lo hagas en esta noche y te des a conocer, ya que el fin está a la mano. El hijo esperado está por llegar para la simiente de Abraham y Sodoma está a punto de ser quemada. Algún día no quedará piedra sobre piedra acá en Phoenix. Este valle será barrido y en la ciudad donde esta noche hay adulterio, bebidas, hay madres fumando cigarrillos, hijas bailando, moviéndose y hombres viviendo inmoralmente. El pecado de esta ciudad. 115. Oh Dios, observo y pienso, ¿para qué sirve aún intentarlo? Pero entonces miro por acá y veo una lucecita de cristianos consagrados orando, que claman y se lamentan por las abominaciones que hacen en esta ciudad. Aquel ángel fue comisionado para poner un sello sobre aquellos y marcarlos, y eran ellos los que no debían ser destruidos. No habrá excusa, porque en esta noche este mensaje aparecerá en la pantalla de los cielos y nosotros responderemos. Padre, te pido que circuncides sus corazones de toda cosa del mundo para que vivan píamente en este mundo presente. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 116. Lamento haberlos retenido por mucho tiempo. Es muy tarde y se supone que salga todas las noches a más tardar las 10. Esta noche quería salir a las 9:30, pero no lo hice. Un momento ahora para ponerle un sello a lo que he dicho. Realmente no soy un predicador y todos lo saben. No tengo educación. Y uso mis palabras de Kentucky, ustedes lo saben, pero soy un cristiano. El Señor Jesús me salvó del pecado y yo lo sé. Él me dio otra palabra para confirmar lo poco que yo sé. No trato de ponerle ninguna interpretación privada. Solo la leo y digo exactamente lo que ella dice. Eso es todo lo que sé. Si se interpreta mal, no lo sé. Yo la digo como está interpretada aquí y él siempre la ha respaldado. Amén. 117. Creo que Jesucristo viene pronto. Creo que él es el mismo Jesús de ayer, de hoy y por siempre. Y creo que dijo un poquito y el mundo, el cosmos, el sistema mundial no me verá más, pero vosotros me veréis, la iglesia, porque yo, pronombre personal,
seré con vosotros y en vosotros hasta el fin del mundo. Juan 14, 19. Las obras que yo hago, vosotros también las haréis. ¿Creen eso? Hemos investigado las obras que Él hizo y así como se dio a conocer a sí mismo, en esta noche oro para que Dios tome a esta iglesia. Ahora, no importa cuánto Él me unja a mí, a usted también debe ungirlo. No importa cuánto trate de hablar aquí el Espíritu Santo, tiene que haber alguien que lo escuche. 118. Un día Jesús pasó por un grupo de personas que gritaban: Rabí, Rabí, nos alegra tenerte por aquí, fulano de tal. Mas Jesús siguió de largo. Pero llegó una mujercita y tocó el borde de su manto. Regresó y se sentó. Jesús se detuvo y dijo: ¿Quién me ha tocado? Simón Pedro le dijo como si lo corrigiera: Pues, ¿por qué preguntas tal cosa? Todos te tocan. Él entonces dijo: Percibo que me he debilitado. Virtud, que es fuerza, ha salido de mí. Marcos 5:30-34. 5:30-34. Miró por toda la audiencia y allí había alguien que había creído en él. Allí podrían haber habido muchos, pero alguien había creído. Halló a la mujer y le dijo que su flujo de sangre se había detenido y estaba sana. Luego siguió. ¿Se fijan? Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. 119. Hemos repartido tarjetas de oración. Anoche repartimos la mitad y esta noche la otra. Comenzamos anoche desde la primera. Comenzamos anoche desde la 15 a la 20, desde la número 1 en adelante, que es de la 1 a la 20. Muy bien, muchos de ellos están aquí esta noche. Vamos a dar unas de la parte de atrás. Comencemos. Veamos, tenemos 15 minutos, entonces llamaremos 15 tarjetas. Veamos, serían de la 85 a la 100. Comencemos de la 85 a la 100. 120. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 85? Levante su mano. 85. Una mujer allá atrás. Venga aquí, hermana. 86. Aquí está. 87. 87. Alguien levante su mano. 87. Este hombre. 87. 88. 88. 89. 89. 90. 91. 92. 93, 94, 95, 95, 96, 97, 96. No lo vi levantarse. Ahora, si usted tiene su tarjeta, venga. Vea, 97, 98, 99, 100. Muy bien. Mientras que esta gente... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan alrededor de 8. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, del día 23 de enero del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Di, por favor, en los párrafos 121 al 130. Dios les bendiga, hermanos, continuando con el mensaje, Abandonándolo Todo. Párrafo 121. Escuchen ahora, es verdad, no pase acá con pecados en su vida. Es mejor que se los confiese a Dios allá. Pero si ya ha confesado sus pecados, pase adelante. ¿Cuántos de los que están allá no tienen tarjetas de oración y quieren que Jesús los sane? Levante sus manos. ¿Cuántos creen que Jesús lo haría? ¿Cuántos lo creen? Fíjese, voy a preguntarle a estos ministros que están detrás de mí. Hermanos, como ministros del Evangelio, ¿es cierto que creemos que la Biblia, el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice que Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades? ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Cuántos aquí saben que la Biblia dice eso? Un sumo sacerdote.
Pues si Él es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y es el mismo de ayer, de hoy y por siempre, entonces, ¿cómo actuó Él cuando alguien enfermo lo tocó? Aquella mujercita del flujo de sangre que lo tocó porque tenía necesidad de tocarlo. Él entonces dio la vuelta y viró a su alrededor hasta que la halló y la llamó. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso, hermanos? Si Él es entonces el mismo sumo sacerdote, tendrá que actuar de la misma manera debido a que Él es sumo sacerdote. ¿Es cierto eso? Tendrá que actuar igual. 123. Ahora, usted no necesita tarjeta de oración. No, usted no necesita la tarjeta de oración. Lo único que necesita es tener fe en Dios. Tenga fe y solo crea con todo su corazón que Jesucristo sana al enfermo y al afligido, y seguramente Él lo hará. Inclinemos ahora nuestros rostros por un momento para orar. Antes que se diga o haga algo, yo no digo que Él lo hará, pero estoy confiando que sí. Creo y estoy confiando que lo hará. Si lo hace, ¿cuántos de ustedes creerán? Levanten sus manos. Mi oración es que Él lo conceda. Padre Celestial, he dicho lo que dice tu palabra, abandonándolo todo para seguirte. Aquellos que lo abandonaron todo llegaron a verte. No importa lo que tú hagas. ¿Quiénes no abandonan el pecado y te siguen? Jamás podrán entender. Quienes sí rechazan el pecado y la incredulidad. Sabemos que el pecado es incredulidad. Y no importa cuán santo vivamos ni todo lo que hagamos. Si no creemos, somos pecadores. Dice la Biblia. El que no cree ya es condenado. Marcos 16:16. Así que nosotros sabemos que debemos creer toda palabra que procede de la boca de Dios. Ese debería ser nuestro pan de cada día. Padre, al citar las Escrituras en esta noche, te pido tus promesas para estos últimos días y los que esperamos en estos últimos días. Si ha estado correcto, Señor, confirma entonces estas palabras con señales. Concédelo. Me entrego a ti, la palabra y al pueblo. Padre, te ruego que circuncides los corazones para que crean, y especialmente los que van a estar en la línea de oración. Permite que la gente vea que el Mesías, Jesucristo, el Espíritu Santo, está con nosotros esta noche. Está en la iglesia elegida, la escogida, la simiente de Abraham por la promesa real. Concédelo en el nombre de Jesús. Amén. 125. Permítame ahora observar por un momento. Vamos a tomarnos nuestro tiempo por unos 10 minutos. ¿Lo aman? ¿Le creen? ¿Creen que estas cosas que les he leído de la palabra esta noche son verdad? ¿Creen ustedes que Jesús hizo eso cuando estuvo en la tierra? ¿Creen que lo prometió? ¿Creen ustedes que estamos en los últimos días? Ahora, esa es su promesa y Él debe honrarla. Si permaneceréis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid lo que quisiereis y os será hecho. Juan 15:7. Sus motivos y objetivos deben estar correctos. Usted debe creerlo con todo su corazón. No creo que haya una persona en la línea de oración a quien conozcan. Somos desconocidos. Yo soy un desconocido y los que están allá son desconocidos. Cualquiera de ustedes que sepa que no sé nada de ustedes y está aquí en esta línea de oración, levante su mano. Que sepa que yo no sé nada de usted. Muy bien, allá. Todos los que saben que yo no sé nada de ustedes, levanten sus manos. Fíjense, allí lo tienen. Entonces, esto es un asunto oculto. Aquí hay algunos con tarjeta de oración y otros que no tienen. La tarjeta de oración no es sino una tarjeta con un número. Para darle un número, el muchacho viene y las mueve todas y cualquiera que desee una tarjeta de oración puede tenerla. Él no sabe y nadie más sabe dónde. Él no podría saber si las tarjetas todas mezcladas van de un lugar a otro. 127. Ellos no saben quién va a estar en la línea de oración porque no podemos decirlo. Muchas veces los hemos llevado. Cuando comencé, teníamos un caballero allá que vendía las tarjetas de oración. Alguien le decía entonces,
le daré $500 para que ponga a mi esposa en la línea de oración. Entonces puse a mi propio hijo y le dije, hijo, para que quede claro entre la gente y sepan que tú no venderías una tarjeta de oración, ve delante de ellos y mezcla todas las tarjetas de oración. Entonces repártelas a cualquiera que lo desee. Además de eso, hijo, tú nunca sabrás dónde voy a comenzar a llamar hasta que yo llegue allá. ¿Cuántos han visto eso en los cultos muchas veces? Cambio todo el tiempo, voy de aquí y allá. Además de eso, cuando alguien es sanado en la plataforma, se llama a una docena de la audiencia sin tarjetas de oración. 128. Así que infaliblemente es el Señor Jesucristo, el mismo de ayer, hoy y por siempre. ¿Abandonará usted todo para seguirlo a Él? ¿Está usted dispuesto a abandonar su incredulidad para seguirlo a Él y ser sanado? ¿Abandonará sus cosas mundanas para seguirlo en santidad y moverse por Él? Hágalo ahora. Yo no digo que lo hará, pero si lo hace, usted lo sabrá. 129. Esta dama que está parada acá es de nuevo un cuadro, como mencioné anoche, de San Juan 4. Aquí hay un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez en la vida. Si alguna vez ha estado en Samaria, en las afueras de Sicar, allí está el pozo. Hay una vista panorámica y a un lado hay vides. Allí fue donde la mujer se sentó y habló con Jesús. El hombre y la mujer se encontraron por primera vez y él le dijo a la mujer cuál era su problema. Y su problema era que estaba en pecado. 130. Esta podría ser ella. Podría ser una pecadora o una hipócrita, pero podría ser una santa. Podría querer sanidad para su cuerpo o para alguien más. Quizás tenga problemas financieros. No sé por qué está aquí y no puedo decirlo. Aquí está parada una mujer y eso es todo. Esa es la verdad. Nunca nos hemos conocido. Pero si el Señor Jesús viniera acá, ahora, si fuera para sanarla porque está enferma, yo no puedo hacerlo. Yo no puedo hacer lo que Dios ya ha hecho. ¿Qué si Jesús estuviera parado aquí y tuviera puesto este traje? Si ella se acercara a Jesús y le dijera a Jesús, ¿quieres sanarme? Él le diría, mi hija, yo lo he hecho. Yo fui herido por tus transgresiones y por mis llagas tú fuiste sanada. ¿Es cierto eso? Es una obra concluida. Puede que usted venga y diga, Jesús, ¿quieres salvarme? Esa no es la pregunta porque Él ya lo ha hecho. Diga, Señor Jesús, acepto tu expiación. Soy un pecador. Usted fue salvo allá y usted fue sano allá. Ahora solo lo ha aceptado. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura. Continuamos este mensaje glorioso, Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962. A continuación, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 131 al 140. Amén, hermano. Continuando con el mensaje, Abandonándolo Todo, párrafo 131. Usted es salvo por fe y acepta su salvación por fe. Nadie viene a decirle a usted que tiene poder para sanar y puede sanarle. Usted está bien claro en eso. El poder de sanidad está en Cristo y ya es una obra concluida. Si un hombre le dice a usted que Dios le ha dado el poder de perdonar sus pecados, no le crea, porque ya han sido perdonados. Jesús está parado aquí en esta noche. Eso declararía que Él fue el Hijo de Dios. ¿Qué si mis manos estuvieran llenas de cicatrices de clavos y me saliera sangre de ellas y tuviera espinas por aquí? Eso todavía no me haría Jesús. Eso sería mi carne, pero nosotros sabemos que esa carne está sentada a la diestra de Dios. Y cuando Él descienda, el tiempo ya no será más, ¿correcto? Cuando Jesús descienda, será el fin de todo. Pero Él está aquí en forma de espíritu y su vida está en usted y en mí, para darle fe a usted y a mí. 132. Fíjense aquí ahora. Si este micrófono no tuviera una voz viva aquí que hablara por él, sería un perfecto mudo. Pongan atención para que no lo pasen por alto. En este caso, si Dios lo hace, lo arreglará. Este micrófono ya no puede hablar porque no tiene nada con qué hablar.
La única forma en que ese micrófono pueda hablar es que alguien hable a través de él. Aquí estoy yo y no conozco a la dama. No la he visto nunca. Esa es mi mano delante de Dios y ella ha levantado su mano mostrando que no nos conocemos el uno al otro. No sé nada de ella. Hasta que algo entre aquí y declare lo que está mal. Yo también soy mudo porque no sé nada. Y Dios sabe que eso es verdad. Tiene que haber algo que hable. 133. Usted ahora puede hacer su escogencia, como Natanael que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Rey de Israel. O puede decir también que es Belcebú. ¿Pueden ver dónde están en esta noche? Se pregunta dónde estará Natanael en esta noche. Es inmortal. Escoja usted. Eso es asunto suyo. 134. He dicho que estoy esperando para ver si él me da la unción. Si no me da la unción, solo me queda una cosa por hacer, amigos. Disculparme, porque él no vino a mi encuentro en esta noche. Luego pondríamos las manos sobre estos enfermos y oraríamos por ellos. Pediríamos la bendición, haríamos el llamado al altar y nos iríamos a casa. Eso es todo lo que podemos hacer y eso es todo lo que yo sé hacer. Pero si él viene, creo que cada uno de ustedes que levantaron sus manos porque querían ver a Cristo, creo que es deber suyo tan pronto esto termine, pasar acá adelante y arrodillarse y decir, Señor Jesús, me rindo a ti ahora. Si yo soy un mentiroso, él jamás vindicará a un mentiroso. Él no tendrá nada que ver con el pecado, pero no lo hará. Pero si les he dicho la verdad, entonces él está comprometido por su palabra a probar que es la verdad. Concédelo, Dios. 135. Sean reverentes ahora. En cualquier parte de la audiencia tengan reverencia. Señora, debería hablar con usted un momento. No siento la unción sobre mí y no la conozco a usted. Ahora, lo único que quiero que haga es, si le pregunto algo, responda con un sí o un no. La razón por la que hago esto, tomemos algo de manera que usted, 136, no queremos apartarnos de las escrituras, sino permanecer justo en ellas. Así sabremos entonces que estamos correctos. Por ejemplo, Jesús iba camino a otro lugar, iba camino a Jericó, que quedaba viniendo directo desde la montaña, pero tenía necesidad de pasar por Samaria. Por acá, por este lado, el Padre lo había enviado allá. En el siguiente capítulo 5, Jesús dijo cuando sanó a un hombre que tenía cierto problema y había allí miles de personas, multitudes de cojos, ciegos, secos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Y pasó Jesús y vio a un hombre que tenía cierta enfermedad, quizás tuberculosis o tal vez la próstata. Lo sanó porque sabía que estaba allí, pero siguió de largo y dejó al resto de la multitud. Sabemos que eso es la verdad. ¿Es cierto eso? Los judíos lo encontraron y le hicieron la pregunta. 137. En esta noche le volverían a hacer la pregunta. Si tiene compasión y ama a todos, ¿por qué dejó aquella multitud de ciegos, cojos y paralíticos allí? Sanó solo a un hombre que no estaba muy enfermo. Aquello no iba a matarlo. Lo había tenido por 38 años. Podía caminar porque dijo, cuando voy hacia el estanque, alguien llega primero que yo. Pero él sanó a aquel hombre. Cuando le preguntaron, aquí están sus palabras en San Juan 5:19. De cierto digo, no puede el Hijo nada hacer por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo juntamente. 138. Así que cuando llegó a Samaria, el Señor lo había guiado hasta allá. El Señor me ha guiado como su siervo hasta fin. Anoche me trajo hasta aquí y ahora estoy aquí declarando esto. Cuando Jesús llegó a Samaria, lo primero que halló fue a una mujer que vino delante de él y habló con ella hasta que descubrió su condición. Cuando él se lo dijo rápidamente, ella reconoció que este era un profeta o el Mesías prometido. Él dijo que era el Mesías. Sabemos que en el tiempo pasado fueron los profetas y hoy es Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
que es el Espíritu Santo en nosotros. Hebreos 1, 1 al 2. 139. Él está aquí ahora y ustedes lo reconocen. Como un cristiano o a otro quiero preguntarles, tan pronto yo miré hacia allá, ustedes pudieron sentir que algo había sucedido, un espíritu humilde y dulce. ¿Cierto eso? Levanten sus manos si es la verdad para que la gente pueda ver. Observando a la dama, si usted pudiera verla, hay una luz ámbar que se mueve a su alrededor. Ahora ella se aleja de mí. No es alguien más, es otra dama. Usted está orando por una mujer, otra persona, y es su suegra. Ella tiene problemas de los riñones y solo tiene uno. Y usted teme que sea cáncer. Eso es que usted está aquí para pedirme que ore por ella. Eso es así, dice el Señor. ¿Usted lo cree? Vaya creyendo con todo su corazón y no tendrán que sacárselo. No dude, tome eso que lleva en su mano y póngalo sobre ella. ¿Cree usted con todo su corazón? Párrafo 140. ¿Cómo está? También nosotros somos desconocidos. Es la primera vez que nos encontramos. Si Dios por su Hijo Jesucristo ha enviado su Espíritu, Jesús dijo, donde estén dos o tres congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Mateo 18, 20. Esa es su promesa y él no puede retractarse de sus promesas. El problema es que somos tan pocos en la fe que no podemos verlo. Por eso es que Dios envía profetas a la tierra. La gente no lee la Biblia, así que Dios siempre envía una señal. Y normalmente un profeta es una señal. Hoy el Espíritu Santo es nuestra señal porque es el profeta de Dios, moviéndose a través de nosotros. Él es el profeta de Dios, una señal de los últimos días. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga en la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje, Abandonándolo Todo, predicada en Tempe, Arizona, Estados Unidos, día 23 de enero del año 1962. Y concluyendo, párrafos 141 dice, ahora, no conociéndolo y sin saber nada de usted, pero si el Señor Jesucristo, a quien he declarado por la Biblia, hablara a través de mí y me dijera que, ¿por qué está usted parada aquí? ¿Haría eso que usted creyera? ¿Hará eso creer a la audiencia? El Padre está conmigo, lo sé, usted sufre de un problema nervioso. Si es correcto, levante su mano. Alguien allá en la audiencia pensó que yo adiviné eso y ahora no puede esconder eso, hermano. Lo capté. ¿No lo cree usted? No crea eso porque es pecado, es incredulidad y Dios lo condenará por eso. Responderá en el día del juicio. Debería mencionar eso, pero me mete en problemas. 142. No sé lo que él le dijo. Espere un momento. Aquí hay una sombra. Es nerviosismo y debilidad. Se debilita. Se siente muy mal y lo ha tenido por mucho tiempo. También tiene otros problemas. Usted tiene a alguien por quien está orando. Es su esposo que está en el hospital con un problema estomacal y fue operado. Señora Woody, vuelva a casa y crea con todo su corazón. Ponga eso sobre él y sanará. Dios le bendiga. ¿La conoce él a usted? Seguro que sí. Yo ya he visto eso. ¿No se dan cuenta que el mismo Jesús que anduvo en Galilea es el mismo Jesús que está aquí en esta noche? ¿Pueden darse cuenta de eso? No sé nada sobre, creo que esa fue la mujer por la que oramos, ¿cierto? ¿Algunos de ustedes conocían a esa mujer? Cualquiera que conozca a la dama, levante su mano. ¿Fue eso correcto? Muevan su mano si es así. Allí lo tienen. Muy bien. 143. Pase. ¿Habla inglés? Muy bien. ¿Es indio? Siento respeto por usted. Un verdadero americano. Yo como un hombre no sé tomar una decisión. Puedo solo tomar una decisión y yo sí creo que usted no ha obtenido lo correcto, lo justo. Ustedes saben, yo creo que en vez de enviar billones de dólares al exterior, deberían cuidar de ustedes. Eso es exactamente correcto. Mi corazón está con ustedes. No hace mucho estuve allá en la reservación de San Carlos y el Espíritu Santo se movió allí y sanó a esa pobre gente. 144.
Soy desconocido para usted, Señor. No lo conozco y nunca lo he visto en mi vida. Somos totalmente desconocidos. Eso es correcto. Somos de dos nacionalidades diferentes. Yo soy un anglosajón. Y usted, un indio. Tengo un poco de esa sangre en mí por mi madre. Mi abuela era Cherokee y estoy orgulloso de eso, pero como mi hermano. Yo no haría nada para dañarle a usted, solo lo ayudaría. Las tribus indias acostumbraban, si entre ellos habían, podían predecir y mostraba dónde estaba la cacería. Se convertía en un profeta entre ellos, pero si predecía algo que no estaba correcto, tenía que morir por eso. No se permitían errores. 145. Si Dios es Dios, quizás la nación no haya hecho con usted un trato justo, pero Dios nunca hará eso. Él envió a su hijo por usted. Acabo de ver lo que ha sucedido. Usted acaba de salir del hospital y ha venido aquí para que se le ore. Usted tiene un problema estomacal. Está listo para una operación. Eso es así, dice el Señor. Venga acá. Padre Celestial, conjuro este problema estomacal. Satanás, te has escondido de los médicos, pero jamás te esconderás de Dios. En el nombre de Jesucristo, sal de él. Amén. No se preocupe por eso. Siga y estará bien. 146. ¿Cree usted cómo está esa dama que está sentada justo aquí orando? Detrás de este joven que está sentado al frente con un problema de la vesícula. ¿Cree usted, señora, que el Señor Jesús la sanará? Eso es. Dígame a quién tocó ella. Está a 6 metros de mí y tocó al sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. ¿Creen eso? ¿Cree usted, señora? ¿Cree usted que Dios puede decirme cuál es su problema? No es usted lo que tiene problema, sino su hermana. Tiene cáncer. Correcto. Crea, no dude. Llévelo el pañuelo que tiene y póngala sobre ella. Crea con todo su corazón. Ella se repondrá. Si usted cree con todo su corazón, tenga fe, lo cree con todo su corazón. 147. Ya no está en la plataforma, está en la audiencia. Es una mujer delgada que está sentada aquí atrás y tiene tuberculosis. Está sentada allá atrás orando. ¿Cree usted que Dios la sanará? ¿Cree? La dama que está mirando allá en la parte de atrás, levante su mano, señora, justo detrás del caballero que está volteando. Crea con todo su corazón. Sí, la dama de cabello corto. Muy bien, eso es. Créalo y se acabó. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó ella allá atrás? Los reto a que lo crean. 148. ¿Qué de usted, señora? ¿Cree usted que ese problema de la espalda se ha ido de usted desde que ha estado parado aquí? Bueno, entonces siga, eso es todo lo que tiene que hacer, solo crea con todo su corazón, usted tenía lo mismo, así que si tan solo cree, siga adelante diciendo, gracias Señor, sáname, crea con todo su corazón, usted teme que va a quedar paralítica por la artritis, no es verdad, pero si cree con todo su corazón, vaya creyendo con todo su corazón y esté bien, eso es todo lo que tiene que hacer, creer, creen, 149. ¿Qué tal algunos de ustedes que están allá? ¿Están creyendo en fe? ¿Qué tal si les dijera que Jesús ya los ha sanado estando parados allí? ¿No creerían? Comiencen a caminar creyendo con todo su corazón. ¿Quiere ir a casa y cenar? ¿Cree que ese problema de nervios es en el estómago se ha ido? Vaya y coma lo que quiera. Crea. ¿Creen? ¿Qué tal esa dama que está sentada allí orando por ese niño que tiene un problema en la sangre? ¿Cree usted que Dios sanará al niño? Muy bien. Puede tener... Eso estremeció a la dama que está allí a su lado. Ella está orando por un problema nervioso. También tiene un hermano con problemas mentales. Correcto. Su mamá tiene problemas de la vista, pero si usted cree con todo su corazón, Dios la sanará. Amén. 150 el párrafo. ¿Cree usted en él? ¿Qué tal usted? ¿Qué está en la silla de ruedas? ¿Cree usted, ese que está sentado allí y habló, es su hijo? Usted tiene cáncer en el rostro, tiene sordera y está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Eso es correcto. Si usted cree con todo su corazón, hijo, ¿crees tú por él? ¿Crees con todo tu corazón? Háblale a su oído. Pon tu mano sobre él y deja que reciba el bautismo del Espíritu Santo. ¿Creen ustedes que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre?
¿Creen ustedes que el gran Mesías de Dios se mueve entre su pueblo? ¿Están dispuestos a abandonarlo todo y seguirle? Si es así, levanten sus manos a Él y digan, le seguiré, creeré en Él y toda palabra que Él diga. Le creeré, enderezaré mi vida y trabajaré por Él. Dios, ten misericordia. Dios les bendiga. 151. ¿Cuántos creyentes hay aquí ahora? Levanten sus manos. ¿Cuántos creen acerca más a Él? ¿Cuántos quieren acercarse más a Él? Levanten sus manos. Todos los que deseen acercarse a Él y aceptarlo ahora mismo. Él está aquí mismo y esta es su presencia. El caballero que está allá atrás con problemas de la próstata. Hermano, eso se acabó. Dios lo sanó en ese momento. Bueno, se está moviendo por todas partes así. Hay una luz que da vueltas alrededor del edificio y cualquier cosa puede suceder ahora mismo. Si ustedes tan solo creen, podríamos tener otro Pentecostés. 152. Póngase de pie todos. Levanten sus manos a Dios y alábenlo. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos, Padre, porque tú eres nuestro Salvador y nuestro Dios. Estás aquí y has confirmado la palabra. Has probado que es así. Tú eres Dios, el Mesías, el mismo de ayer, hoy y por siempre, sin ninguna falla y sin ninguna duda. Tú eres el mismo Señor Jesús. Alabado sea tu santo nombre. 153. ¿Le aman? Digan amén. ¿Cuántos de ustedes son creyentes? Levanten sus manos. Ahora Jesús mismo dijo esto. Estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Yo no soy el único que tiene el Espíritu Santo. Ustedes también lo tienen. Usted es un creyente igual como yo lo soy. Ahora, deje todas sus dudas. Ponga su mano sobre alguien más y crea que Dios sanará a esa persona de acuerdo a su palabra. Ponga su mano sobre alguien más y ore por él. Diga, Señor, sana a esta persona. Ore y vea qué sucede. Usted es un creyente. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, hemos derrotado al diablo. Lo hemos reprendido y hemos hecho pedazos su poder por las llagas del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Abandonándolo Todo, predicado en Tempe, Arizona, Estados Unidos, el día 23 de enero del año 1962, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo y la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula ¿No te envío yo? Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1962. Iniciamos este nuevo mensaje, confirme hermana Reina en los párrafos de 1 al 10. Mil disculpas. ¿Podría continuar, hermana Edi, por favor, en los párrafos 1 al 10? Dios le bendiga, hermanos. Empezando el mensaje, ¿no te envío yo? Párrafo 1.
Gracias, mi hermano. El Señor le bendiga. Buenas noches, amigo. Es un privilegio estar aquí esta noche en esta iglesia tan bonita y cómoda. Y así que estoy seguro que el Espíritu Santo está aquí y que él está familiarizado con todo el grupo. Así que estamos contentos de estar aquí para sentarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús, disfrutando de este compañerismo maravilloso. Dos. Así que queremos anunciar que mañana en la noche, la convención empieza mañana en la noche allá en el Hotel Ramada. Me supongo que el auditorio está allí. Sí, señor. Y todos los que puedan, vengan a cada servicio. Me imagino que el hermano William ha anunciado esto y el procedimiento. Y les ha dicho todo lo que ha sucedido, todo lo que ha acontecido y lo que va a acontecer, lo que él sabe que va a acontecer. Porque algunas veces en estas reuniones algo acontece que nosotros sencillamente no sabemos. Vamos allá esperando que algo acontezca. Y miren, la última vez ciertamente tuvimos un compañerismo maravilloso allá en el hotel Westward Hope. Creo que así se llama, el hotel Westward Hope. Tres. Y miren, me imagino que ya ha sido anunciado que mañana en la noche nuestro amado hermano Oral Robert estará hablando mañana en la noche, si el Señor lo permite, y habrá muchos más allí, y ustedes van a oír a algunos grandes oradores, algunos de los hombres de negocio, ministros de todas partes. Yo casi no conozco a ninguno de los oradores que están anunciados, fuera del hermano Garner, y yo sí conozco al hermano Belmer Garner, y así que ellos estarán hasta el lunes en la noche. Así que estamos esperando un gran jubileo gastronómico espiritual. Así que iremos y nos deleitaremos en las cosas del Señor. Y miren, creo que a mí me toca predicar el domingo en la mañana, o mejor dicho, en el desayuno del sábado y el servicio del domingo en la tarde. Cuatro. Miren, quiero decir que este ha sido uno de los momentos más grandiosos que he tenido en Phoenix. Por lo general, cuando estoy en Phoenix, consigo ir a un solo lugar. Pero esta vez creo que este es como el sexto o el séptimo, quizás el octavo lugar en el que he estado por todo Wall River. Nueve lugares en los que he estado, nueve lugares diferentes. Eso equivale a nueve ministros diferentes con quien familiarizarse, estrechar sus manos y tener compañerismo con las diferentes organizaciones. Pues por lo general, cuando vengo, pues los hermanos siempre son tan amables y sueltan a sus iglesias y se vienen. Yo pienso que es bueno, especialmente para los evangelistas que vienen y dedican su tiempo para tratar de ayudar a cada iglesia. Entonces es bueno ir y visitar a las iglesias de esa manera, porque los pastores siempre están dispuestos a cooperar. Y su gente viene y quizás se ora por ellos o algo sucede, o alguien es salvo. Y entonces él conoce a la persona. Los diferentes ministros dicen, bueno, este hermano fulano de tal, si ustedes están en ese distrito, pues vayan a verlo. Él, un hombre de Dios maravilloso. Yo he estado en su iglesia, cinco. Y ustedes saben, a mí me gusta eso. Pienso que nos familiarizamos más unos con otros, porque vamos a pasar la eternidad los unos con los otros. Así que más vale que nos familiaricemos aquí abajo y sepamos cómo es. Y así que entonces, lo bueno es que allá, hermano pastor, no tendremos reuniones de oración, no tendremos servicios de sanidad, pero nosotros y no tendremos ningún límite de tiempo. Así que por lo general quizás predico apenas 6 u 8 horas a la vez, algunas veces. Así que entonces allá puedo seguir sin parar, ustedes saben. O entonces allá les quiero hablar a aquellos que les he predicado. Yo solía decirle a la gente que me gustaría disfrutar a lo menos un milenio con cada uno, ¿ven? Y luego cuando termine y en nuestros propios pequeños servicios, de lo que yo sé. Ha habido alrededor de 2 millones o más de convertidos a Cristo y sin duda unos cuantos de esos van a llegar allá de todas maneras. Así que solo para sentarnos, quizás digamos que habrá 100 de ellos allá. Miren lo que serían 100 milenios. Solo para familiarizarme con la gente que yo guié al Señor. Y luego ustedes saben, cuando termine yo no voy a tener ni un poquito menos de tiempo que cuando empecé, ¿ven? 6.
La eternidad nunca comienza, nunca termina, ¿ve? Nunca tuvo un comienzo, nunca tiene un fin. Uno no puede explicarlo. Todo lo que tuvo un principio tiene un fin. Así que ustedes dirían, ¿qué de nosotros, hermano Branham? Bueno, mientras ustedes sean naturales, seres humanos aquí en la tierra, ustedes tuvieron un principio. Pero si ustedes nacieron del cielo, ustedes son parte de Dios. Entonces ese espíritu nunca tuvo un comienzo, porque es parte de Dios, es eterno. Esa es la única manera que ustedes pueden vivir eternamente, es teniendo vida eterna. Eso es correcto, una vida eterna, pero todo lo que comienza tiene un fin. Así que si ustedes no tuvieron comienzo, la única, ven, allí Jesús dijo, el que no naciere de nuevo del Espíritu no puede entrar en el reino, de ninguna manera puede entrar. Porque ustedes tienen que tener esa vida eterna. 7. Miren, yo por supuesto no soy, yo casi no sé cómo hablar inglés y saber. Yo he estudiado una o dos palabras cuando las encuentro, pero ver lo que significa en la Biblia, para ver lo que significa en la Biblia, en hebreo y griego. Pero la palabra griega allí para vida eterna es la misma palabra que es usada para la vida de Dios. Se deletrea Zoe, Zoe. Y el que tiene vida eterna, tiene Zoe, la propia vida de Dios. Eso los hace a ustedes su propio hijo o hija, ¿ven? Porque ustedes nacieron de él, su vida está en ustedes. Y ustedes no pueden perecer, así como Dios no puede perecer. Así que ustedes tienen vida eterna, y yo los resucitaré en el día postrero, dijo Dios. ¿No es eso maravilloso? Yo estaba pensando que cuando Dios en el principio habló y dijo, sea, y sea, y produjo las semillas, todo según su género. Ustedes lo pueden hibridar, por supuesto, y cambiarlo, como prediqué aquí en Phoenix en una ocasión, creo yo, sobre la religión híbrida. ¿Cómo es que ellos lo tratan de cruzar con denominaciones en lugar de dejarlo como era? Pero ustedes permiten un híbrido. Todo lo que es híbrido no puede volver a reproducirse. 9. Así que cuando el hombre les dice a ustedes y a sus hijos que van a la escuela, les dicen que nosotros provenimos de una sola célula. Y eso de las teorías de Darwin, él sencillamente no sabe de lo que está hablando, ¿ven? Porque tome, por ejemplo, a un caballo y a una, tomen a un, bueno, digamos un asno y una yegua. Ellos tienen un potro, es un mulo, pero ese mulo no se puede cruzar con otro mulo y tener un mulo. Allí llega a su fin. El maíz híbrido, ustedes pudieran hibridar el maíz y luego pudieran plantar ese maíz, no producirá nada, ¿ven? No producirá nada, tiene que regresar. Así que, ¿cómo pueden entonces, si nosotros empezamos según la evolución, proveniente de una sola célula? Entonces, ¿en dónde estamos? ¿Ven? Su propia investigación científica prueba que ellos están errados. ¿Ven? ¿Ven? Ustedes no pueden hacerlo. Ustedes pueden cruzar la violeta azul con una violeta blanca para obtener la violeta africana. Pero déjenlas solas y ellas regresarán directamente a la violeta azul original. Eso es correcto, ¿ven? No lo lograría. 10. Así que cuando Dios habló e hizo al hombre y el alma del hombre se perdió, eso absolutamente, todo fuera de eso, el unirse a la iglesia y todo, es hibridación. Ustedes tienen que regresar, a Dios tiene que hablar la palabra otra vez. Eso la hace vida eterna. Cuando Dios habla vida dentro de ustedes, entonces eso es eterno otra vez, pero hasta que eso suceda, es una condición híbrida. ¿Ven ustedes? Así que el diablo intervino y mezcló, trató de mezclar la fe y algo más, la incredulidad. Y eso entonces produce un híbrido, ¿ven? Pero cuando Dios habla y coloca el Espíritu Santo allí adentro y lo sella, es eterno. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di, Dios le bendiga la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado No te envío yo,
Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos, ¿me escucha? Ya, continuando con el mensaje, no te envío yo, párrafo 11. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, no la Iglesia Santa de Dios, sino el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados hasta el día de vuestra redención. Y un sello representa una obra consumada. Nada está sellado, igual que cuando usted carga un vagón de ferrocarril. Usted empieza a cargar un vagón. Yo solía trabajar en el ferrocarril. Y nosotros cargábamos un vagón con diferentes cosas, pero primero venía el inspector. El vagón tenía que pasar por muchos caminos difíciles. Si había algo suelto, él no lo sellaba hasta que ese vagón estaba tan compacto, a tal grado que nada lo podía sacudir. Entonces él cerraba la puerta y lo sellaba, y no podía ser roto hasta que llegara a su destino. Eso es exactamente correcto. Si Dios viene y encuentra muchas necedades en nosotros, él sencillamente no lo sellará todavía. Si aún ve mucha incredulidad, él sencillamente no lo sellará. Pero cuando todo está bien empacado con el evangelio completo, entonces él lo sella. Eso es correcto. Lo sella hasta su destino. ¿No es él maravilloso? Párrafo 2. Estoy tan contento en esta noche de saber que soy uno de ustedes. Y yo, cuando yo era un joven, siempre quise que la gente me amara. Yo era una persona que no era amada. Era algo así como lo que llaman la oveja negra de la familia. Todos ellos bebían, ustedes saben. Pero yo siempre, sin duda que ustedes han leído la historia de mi vida. Hubo algo que me dijo que había un Dios en alguna parte. En alguna parte, yo continuaba oyendo una voz y algo que continuaba llamándome. Y en la familia yo era como el desechado. Fui a la escuela y era la misma cosa, porque yo estaba tan harapiento, todos se burlaban de mí. Y luego cuando llegué a ser un ministro, creí que esa palabra era la verdad. Entonces fui un desechado en mi iglesia bautista. Ellos decían, tú serás un santo rodador, uno de estos días. ¿Ven? Así que entonces, cuando me vine a dar cuenta que había alguien que lo creía todo igual que yo lo creía, fue como ponerse un guante en una mano. Me cuadró exactamente. Y entonces él me dijo, si dejas todo y me sigues, yo te daré madres, padres, hermanos, hermanas y lo demás, y vida eterna. Así que al venir entre ustedes de esta manera, yo los amo. Es. Algunas veces predico muy duro, porque yo veo que alguien se está saliendo de línea. ¿Ven ustedes? Uno debe hacer eso, un verdadero papá. Pues él lo sacudirá a uno y dirá, mira, regresa aquí a la línea. Si él es un real y verdadero padre. Así que algunas veces su pastor tiene que llamarle la atención en algo. Solo ámenlo mucho más, porque él es un verdadero padre para ustedes. ¿Ven ustedes? Tratando de mantenerlos alineados, porque él vela por sus almas. Lo cual el Espíritu Santo lo ha hecho el supervisor de la iglesia. Y ustedes siempre deben vigilar eso. 14. Yo ruego que Dios bendiga esta iglesita y que ella crezca y prospere. Que muchos predicadores finos salgan de esta iglesia y vayan a los campos por todas partes. Y que su nombre sea inmortal. Es mi oración. Que Dios bendiga a su pastor, a sus diáconos, síndicos y a su afiliación. Cualquiera que sea, que Dios sea con todos ustedes y todos sus miembros mientras trabajan y laboran juntos. Ruego que el Espíritu Santo trabaje con ustedes, confirmando la palabra con grandes señales y prodigios, siguiendo a los creyentes que creen la palabra que es predicada desde aquí, de esta plataforma. Dios les bendiga. 15. Miren, estoy un poquito ronco. El hermano Williams me acaba de dar un repaso de todo. Le dije que yo tenía... iba a ir a Ajo y a unas cuantas ciudades mañana. Estoy tratando de encontrar un lugar para mudarme aquí a Arizona, para vivir aquí.
Entonces, al venirme a Arizona, yo no vendría. Y un precioso hermano, una mañana, después que prediqué sobre la simiente real, miren, yo no soy un vendedor de cintas, todos ustedes saben eso, pero el hermano aquí tiene las cintas. Cualquiera que tenga una grabadora, quisiera que ustedes, si pueden, obtengan esas cintas sobre la simiente real del domingo pasado en la mañana, 16. El hermano Fuller, él salió al púlpito después que yo lo dejé y le dijo al pueblo que me dijera que yo podía encargarme de su iglesia y que él y su esposa serían los conserjes. Bueno, eso fue muy amable. El hermano John Sharry con su iglesia y luego, pero yo no. Si yo me viniera a Phoenix, no, señor, yo no iniciaría una ninguna iglesia. No, señor, eso no está en mí, ¿ven? Porque si uno inicia una iglesia, uno es, ¿ven? Mi idea no es de iniciar una iglesia. La idea es ayudar lo que ya se inició. ¿Ven ustedes? Si yo me viniera a Phoenix, yo soy un misionero. Yo entro y salgo por todo el mundo, todo el tiempo. Si el pastor me invitara, yo estaría aquí un domingo para ayudarle. Y el siguiente domingo allí para ayudar al siguiente hermano. Y el siguiente domingo allí para ayudar al siguiente hermano. En donde quiera que yo pudiera ir para compartir y ser de beneficio para todos, ¿ven? Para todas las denominaciones y para todo, para el compañerismo, 17. Y pueda que yo siempre quise venirme al oeste. Y yo quizás la última atadura que me ataba al este era mi madre, que acaba de irse al hogar para estar con Jesús hace unas semanas. Y la madre de mi esposa se fue hace como un año. Así que ahora ambos somos huérfanos, sin padre ni madre en esta tierra. Ellas han partido para estar con nuestro Señor. Y estamos planeando, quizás si es la voluntad del Señor, venirnos a vivir al oeste. Oren por nosotros. 18. Ahora bien, antes de abordar la palabra, quiero leer algo de la palabra esta noche y solo hablar por un ratito. Y a propósito, olvidé, ¿repartió Billy algunas tarjetas de oración? Muy bien, sí, señor, eso está bien. Entonces nosotros va a ser un lugar muy pequeño para tener una reunión de oración, pero yo las he tenido donde alguien dijo algún, como el pastor una vez, los que algunas veces tienen una iglesia pequeña, quizás que tiene un cupo de 100 o de 200. Ellos dicen, oh, hermano Branham, si tan solo mi iglesia fuera lo suficiente grande. Es lo suficiente grande. La única cosa que ustedes tienen que tener es solo la palabra proviniendo de Dios, ¿ven? Eso es todo. No importa dónde esté, 19. Yo nunca permito que mis reuniones se hagan grandes, porque cuando uno permite eso, debido a alguna obligación de la radio, de la televisión o de algo así, o de algunos libros, o de publicación, o algo así. Cuando uno lo permite, ahí mismo uno se está atando. Yo quiero estar en tal estado, yo no tengo, que no tenga que tener nada de dinero. Yo nunca recogí una ofrenda en mi vida, y yo no tengo que tener dinero, y el lugar nunca puede ser muy pequeño. Si es una reunión de oración en una casita, eso está bien. Yo llevé a cabo un avivamiento recientemente donde la iglesia completamente atestada tenía cupo de 20 personas. Eso es correcto, 20 personas. Ahora, si yo hubiera tenido algo bien grande, quizás hubiera tenido la necesidad de tener varios miles de dólares al día y no pudiera ir a un lugar como ese y hacer eso, ¿ven? Pero yo creo en ser guiado por el Espíritu Santo a donde Él lo guíe a uno, no importa. Párrafo 20. Y yo he ido a ultramar, en Bombay, India. Me prediqué a 500.000 en una sola ocasión, en Sudáfrica a 200 o 300.000, muy allá. Nos dicen, ¿cómo tiene usted el dinero para hacer eso? Bueno, si Dios me envía, Él siempre envía a alguien con dinero para hacerlo, ¿ven ustedes? Así que Él simplemente, ustedes saben, nosotros debemos vivir por fe. Así que es una vida maravillosa, una vida de fe, ¿no lo es? Simplemente créanle a Él. Y yo diría que algunas de las mejores reuniones que he tenido han sido en iglesias mucho más pequeñas que esta. Eso es correcto. Donde simplemente nos juntamos y tenemos compañerismo. Y el Espíritu Santo desciende y ahí es donde nace la vida. Sí, eso es correcto. Eso es correcto. Ciertamente que es así.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este nuevo mensaje. No te envío yo. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1962. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, inclinemos nuestros rostros ahora mientras, antes que abordemos su palabra, solemnemente ahora, ya que sentimos que nos hemos familiarizado y que nos conocemos unos a otros. Si hay una petición aquí esta noche que a ustedes les gustaría que yo orara por alguna cosa u otra, levantarían su rostro, su mano, mejor dicho, y dirían, hermano Branham, ore por mí. Dios les bendiga por todas partes. El Padre Celestial lo ve. 22. Padre, precioso Señor, el Dios Todopoderoso, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo vivir al que estaba muerto cuando Él resucitó a Jesucristo de los muertos. Estamos muy contentos de saber que Él resucitó de los muertos y que ya no está muerto, sino vivo por los siglos de los siglos. 2000 años han pasado y todavía nosotros estamos con Él esta noche tan real como cuando Él anduvo en Galilea en sus días. Nosotros sencillamente sabemos que Él ha resucitado de los muertos, dándose Él mismo a conocer a nosotros en la forma del Espíritu Santo. Estamos muy agradecidos por eso, Señor. Y por ver ahorita en este día perverso en el que vivimos, cuando los incrédulos y los científicos y los demás están tratando de quitarle el mismísimo valor de la palabra, sin embargo, Dios vive en su palabra. Y lo vemos manifestarse, darse a conocer tan claramente y sencillamente. Y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Y el saber que si estuviéramos fuera esta noche, fuera del arca, y no supiéramos dónde estuviéramos, almas vagando como el cuervo que fue soltado del arca. Él estaba satisfecho con vivir de los cadáveres que todavía estaban flotando en el agua. Pero así como la palomita que tuvo que encontrar su camino de regreso al arca y tocar en la puerta, o mejor dicho, en la ventana, hasta que el padre Noé lo dejó entrar, nosotros estamos muy contentos esta noche de saber que el Padre Dios nos ha dejado entrar en esta arca. Y esta noche estamos a salvo, descansando completamente en la expiación que nuestro Señor hizo por nosotros. Sabiendo esto, que cuando vengan los juicios, nosotros flotaremos por encima del juicio. Seremos sacados del mundo y no tendremos que soportar el juicio, pues nuestro Señor nos prometió en San Juan 5:24, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. No seremos un alma errante cuando muramos. Nosotros estaremos en la presencia de Dios. No andaremos errante a través de una eternidad sin fin, perdida, sabiendo que tendremos que regresar a ser juzgados según las obras que hicimos en el cuerpo. Sino, Padre, esta noche hemos concluido eso en el altar y nuestros pecados se han hecho patentes antes y hemos sido justificados por medio de la sangre de Jesucristo. Con la prueba de ello, Dios derramó el Espíritu Santo sobre nosotros y estamos sellados ahora hasta nuestro eterno destino. Nosotros tenemos necesidades, Señor, mientras pasamos por el mundo. Este cuerpo todavía es físico, todavía es nacido de pecado. Algún día nacerá de Dios, pero hoy es nacido de pecado. Y nos estamos esforzando a medida que caminamos en este mundo sombrío, oscuro, mirando hacia arriba de donde únicamente puede provenir luz. Y te ruego, Padre Celestial, que tú recuerdes a cada una de estas personas que levantaron sus manos, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano. Contesta, Padre, te pido que los concedas sus peticiones. Y ahora mientras volteamos las páginas de la Biblia, cualquiera que puede, que tenga fuerza física, puede voltear las páginas, pero ninguno las puede abrir sino el que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Nosotros vemos el libro tomando de la mano de aquel que estaba sentado en el trono. El Cordero fue capaz de tomarlo y abrir el libro y desatar los sellos. Así que pedimos, Gran Cordero de Dios, que vengas entre nosotros esta noche mientras leemos la palabra. Ábrela a nuestros corazones para que nos dé fe para la jornada que tenemos por delante. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Párrafo 26. Miren, a mucha gente le gusta leer el texto y demás mientras lo leemos, y yo apunté algunos textos y demás como acostumbro. Y esta noche quiero que abramos en Jueces capítulo 6 y leamos por unos momentos, y mañana en la noche, siendo que es el inicio de la convención, yo trataré de no retenerlo, sino un ratito esta noche. Luego oraremos por los enfermos y después despediremos y nos prepararemos para mañana en la noche. Algunos están parados y sé que es difícil estar de pie. Párrafo 27. Llevé mi automóvil para que lo engrasaran esta tarde, y el muchacho era tan lento que le tomó alrededor de 3 horas, y yo estaba cosechando, me imagino, por lo que he estado sembrando, por mantener a la gente parada por tanto tiempo. Así que empecé a quejarme y luego me callé cuando pensé al respecto. Pensé, no, ellos nunca dijeron nada, yo tampoco diré nada, así que lo ignoré. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos ha contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirando a Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Párrafo 28. Que el Señor añada sus bendiciones a estas palabras. Miren, todos nosotros estamos familiarizados con la escritura que acabo de leer. Todos los que leen la Biblia. Era en el tiempo de los jueces, cuando hubo un tiempo entre antes de los reyes. Dios tuvo jueces, y había habido varios jueces, y cada vez que Dios enmendaba el pueblo, todos ellos trataban de empezar a hacer el bien después que él había enviado juicio o algo así, y luego, cuando menos se pensaba, ellos apostataban otra vez. Es natural que la gente haga eso. Es humano que ellos lo hagan, apostatar. Y tan pronto que ellos apostataban, entonces el juicio de Dios venía otra vez. Ven, ustedes no pueden hacer lo malo y salirse con la suya, porque Dios es justo. Párrafo 29. Miren, él solo, él, para ser justo, él debe cumplir sus leyes. Y la ley sin castigo no es ley. Ven. Si hay un semáforo allí en la calle y dice alto, esa es una ley para que ustedes se detengan. Y entonces, si ustedes lo ignoran y siguen adelante y la ley no tiene un castigo, entonces ya no es más una ley. Ven, ni siquiera debería estar colgado allí. Y si Dios empieza a mecer algo delante de ustedes y les dice que están haciendo mal, y ustedes quebrantan esa ley de Dios que los está advirtiendo a ustedes, entonces la pena se debe pagar. Ustedes la deben pagar, la tienen que pagar, tienen que pagar la pena, y la paga del pecado es muerte. Así que si un hombre quebranta la ley de Dios y lo continúa haciendo, entonces no culpen a Dios si algo le sucede. Ven, si ustedes están perdidos, no pueden decir, bueno, eso es culpa de Dios. Yo con frecuencia he dicho esto, que un hombre tiene literalmente que pelear para irse al infierno. Él no puede irse al infierno fácilmente. No, él tiene grandes dificultades para irse al infierno. Pero él ciertamente pelea para irse al infierno. Párrafo 30, por último. Recuerda, ustedes muchachos, del primer cigarrillo de Vargas Secas del maíz que ustedes fumaron. ¿Saben qué? Su mamá dijo, ¿saben? Ustedes tenían temor que su mamá les iba a oler el aliento. Así que agarraron unos granos de café y se los comieron. O algo así. Ustedes saben, para evitar que ella lo pudiera oler. Su mamá dijo, déjeme oler tu aliento. Ven, mamá, no tengo nada. ¿Cuál fue la primera cosa? Cuando usted dijo esa primera mentira, una luz roja empezó a destellar. Dile la verdad. Sé honesto, muchachito. Tu mamá te enseñó a ser honesto. Pero ven, ustedes pelean para atravesar esa barricada. Y esa luz roja, ven. Amén, hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes. No te envío yo.
predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1962. Continuamos, hermana Edith, por favor, en los párrafos 31 al 40. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. No te envío yo. Párrafo 31. ¿Recuerdan la primera vez que engañaron a su novia? ¿Recuerdan la primera vez que ustedes le hablaron con insolencia a su esposa? ¿O que la esposa le habló con insolencia al esposo? ¿Algo de esa índole? ¿Recuerdan la primera vez que oyeron ese himno que cantaron en la iglesia y algo palpitó en su corazón y ustedes solo se estremecieron y lo rechazaron? ¿Lo haré en otra ocasión? Todas esas son luces rojas, ¿ven? Y ustedes simplemente ignoraron esas advertencias. No vayas en la dirección que vas, muchachito, muchachita. Regresa a mí. Yo soy tu creador. Pero ustedes lo ignoraron y siguieron adelante. Ustedes no pueden esperar más nada. No culpen a Dios. Si ustedes se pasan esa luz de alto allá, no digan, la ciudad tiene la culpa. No, señor, la culpa es de ustedes. Esa luz de alto está allí para protegerlos y para ayudarlos, y ustedes deben obedecerla. Y entonces no es culpa de la ciudad, es culpa suya, porque ustedes deberían haberse detenido cuando vino la advertencia. 32. Y cuando ustedes sientan ese pequeño timbre dentro de su corazón advirtiéndolos, entonces vale más que se detengan allí mismo y tomen inventario, como yo estaba. He estado predicando todas las noches acerca de la gente alejándose de Dios. Cuando ustedes oigan la palabra, regresen rápidamente. Verdaderamente es la palabra de Dios. Hay un pequeño timbre que suena y más vale que le presten atención. No ignoren eso y sigan adelante, pero ustedes nunca van a llegar más lejos hasta que regresen allí mismo donde ustedes lo dejaron a él. Ustedes, donde ustedes dejan a Cristo, al fallar en obedecer su palabra, allí mismo él los dejará a ustedes. O mejor dicho, ustedes no dejan, él no los deja a ustedes, son ustedes que lo dejan a él. Vean, ustedes siempre lo dejan. Lo dejan a él porque él los tiene a ustedes en el camino. Él está tratando de guiarlos a ustedes. Pero vean, cuando ustedes lo dejan a él, entonces tienen que regresar a donde lo dejaron para comenzar de nuevo. 33. Yo tenía un amigo capellán que me estaba contando de un caso en la Segunda Guerra Mundial. Hubo un capitán que había sido acribillado con una... me imagino con una ametralladora como de calibre 50. Él fue herido a lo largo de su pecho y se estaba muriendo. Y este capellán fue llamado a atenderlo. Ellos le dijeron que entrara en la tienda. Lo acababan de recoger en la tienda del hospital, pues se estaba muriendo. Él no podía vivir. Ya estaba gravemente herido con las balas y no podía vivir. Estaba sangrando internamente. Entonces el capellán dijo que llegó al hombre a donde él estaba y le dijo, capitán, ¿es usted cristiano? Él dijo, yo lo era antes. Él dijo, ¿lo era usted antes? Dijo, pues usted lo debería hacer ahorita porque usted sabe que se está muriendo. Él dijo, sí, señor, lo sé. Él dijo, mire, capitán, ahora piense bien con todo. Mire. Vale más que piense rápidamente porque no tiene mucho tiempo, pero piense bien todo el trayecto hasta donde usted dejó a Cristo. Y allí donde usted dejó a Cristo, entonces comience desde allí mismo. Y empiece desde allí mismo porque usted lo encontrará a él allí mismo donde usted lo dejó. Miren, ustedes quizás lo dejaron a él en una doctrina en la Biblia, algo que les dijo a ustedes, no robarás. Y ustedes lo ignoraron y siguieron adelante. No mentirás. Y ustedes lo ignoraron y siguieron adelante. Una cosa u otra que ustedes no deberían haber hecho. Y sin embargo, lo ignoraron y siguieron adelante. Ahora ustedes tendrán que regresar y empezar desde allí otra vez. 35. Y así que ese capitán estaba sangrando internamente y la sangre estaba entrando a chorros en sus pulmones. Y él estaba respirando con mucha dificultad. Y sabía que él estaba partiendo. Dijo, vale más que se apure, capitán, y que piense. Él dijo, no recuerdo exactamente.
Al poco rato, una luz vino sobre su rostro. Él dijo, ya recuerdo exactamente dónde lo dejé. Él dijo, muy bien, capitán, empiece desde allí. Él dijo, ahora me acuesto a dormir. Le ruego al Señor que mi alma cuide. Si muriera antes de despertar, le ruego al Señor que mi alma tome. Y él murió. ¿Dónde dejó él a Cristo? En la cuna, ¿ven? A los pies de su madre, ¿ven? Siendo un muchachito, él tuvo que recordar todo el pasado para encontrarlo a él allí. Allí es donde ustedes lo encontrarán, a él, donde lo dejaron. 36. Israel siempre se estaba saliendo fuera de la armonía de Dios. Nada resulta bien hasta que ustedes regresen a la armonía de Dios. Y ahora ellos acababan de ser librados de un ejército extranjero. Y en lugar de volverse al Señor, se alejaron de él otra vez. ¿No es eso extraño? Nos enfermamos. El bebé se enferma a tanto al grado que no sabemos qué hacer. La madre mueve sus manos nerviosamente y ella y el papá dicen, oh Dios, te serviremos si sanas a este bebé. Y el bebé sana. Entonces ustedes se olvidan al respecto. ¿Ven? ¿Ven? Es tan fácil olvidarse al respecto. Sí, señor. Y ustedes tienen un accidente que casi les quita la vida y dicen, oh, si yo hubiera muerto. Señor, gracias por librarme. Yo te voy a servir. Luego se olvidan al respecto, ¿ven? Hasta que una situación los atrapa, ¿ven? Y entonces ya es demasiado tarde, ¿ven? Ustedes siempre, la gente por lo general, se olvida de Dios. No siempre lo hacen. Gracias a Dios por eso. Pero mayormente es tan fácil olvidarse cuando todo marcha bien. Entonces ustedes saben, él dijo que si ustedes lo abandonaran a él y no le sirvieran, entonces cuando viniera su calamidad, que él se reiría de ustedes, ¿lo ven? Así que ustedes deben recordar que siempre debemos mantener a Dios en primer lugar. 37. Miren, el pueblo se había apartado de Dios y se había ido por mal camino. Y así que los madianitas y los filisteos y las diferentes naciones venían y los conquistaban. Ahora, nosotros no tenemos madianitas ni filisteos, pero tenemos muchas cosas que son peores. El mundo entra y nos devora. Sencillamente nos controla, ¿ven? Con incredulidad. Y nos apartamos del espíritu de la iglesia y del espíritu de Dios. Nos volvemos formales y decimos, ¿cómo está usted, pastor? Yo quiero retirar mi carta de compañerismo de esta iglesia, porque ellos, la hermana fulana de tal, ella y yo no nos hablamos. Así que voy a llevársela a su casa. ¿Ven? Oh, sí, ven. Y luego, ¿ven? Simplemente estamos llevando cartas de un lugar a otro. Pero una vez que ustedes la escriben en el libro de la vida del Cordero, entonces está en casa, ¿ven? Eso es correcto. 38. Miren, pero nos damos cuenta que estas cosas suceden. Y en este caso, el tiempo para actuar había llegado porque los madianitas habían entrado como langostas por todo el país. Y los israelitas tenían que cavar cuevas en las montañas para esconderse, meterse allí, esconderse un poquito de alimento para vivir, metiéndose allí muy adentro, alejándose de ellos, porque pues ellos entraban en multitudes. Ellos traían sus ovejas, sus ganados, sus bueyes y devoraban todo lo que los israelitas habían sembrado, todas sus cosechas y cosas así. Los ahuyentaban. Así que ellos iban a deshacerse de ellos y entonces devoraban todo lo que ellos tenían. No los mataban, dejaban que regresaran y al año siguiente levantarán una cosecha. Y cuando la cosecha estaba madura, ahí venían otra vez y los corrían. 39. Así que nos damos cuenta que allí estaba un varón esforzado y valiente, quien realmente no reclamaba hacer eso, pero él estaba sacudiendo su trigo en el lagar, tratando de recoger un poquito para alimentar a su familia para ese año. Su nombre era Gedeón. Después él llegó a ser un juez en Israel. 40. Ahora nos damos cuenta que antes que Dios envíe liberación a su pueblo, miren, quiero que capten esto ahora.
para lo que va a seguir después. Antes que Dios envíe liberación a su pueblo, Él siempre envía a un profeta para prevenirlos. Siempre envía a su profeta, porque la mayoría del tiempo la gente no lee ni estudia su palabra. Ellos simplemente van y se unen a la iglesia y lo dejan así. No se sientan y leen. El Espíritu Santo, Él se alimenta de la palabra de Dios. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que cuando ustedes son salvos, la mejor cosa que deben hacer es sentarse con su Biblia y leerla constantemente. Eso los edifica. Ustedes ven lo que Dios hizo. No es como leer alguna novela. Ustedes están leyendo para que puedan anclar su alma en toda acentuación que hay en ella. Eso es correcto, porque es la palabra de Dios. ¿Ven ustedes? Cada vez que Dios dice algo, ¿saben ustedes cómo lo acentúo yo? Con un amén. Eso es correcto. Así sea. Eso es correcto. Lo que Él dice es correcto. Y así que nosotros debemos acentuar todas las palabras de Dios con un amén. Cuando Dios dice, harás y no harás, y lo demás, digan amén, amén. No digan, bueno, yo creo que debería ser de esta manera. Solo digan amén a lo que Él dice. Eso lo logra. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios la bendiga en la lectura. Continuamos. Hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 41 al 50 de este mensaje, No te envío yo, predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, día 24 de enero del año 1962. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, No te envío yo. Párrafo. Disculpe, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga. Continuando con el mensaje, No te envío yo. Párrafo 41. Así que entonces Dios había sido bueno con ellos y ellos no lo había merecido. Pero luego, antes que este gran evento sucediera, nos damos cuenta que un profeta les fue enviado. Y Él les habló la palabra de Dios. Y entonces nos damos cuenta que inmediatamente después del mensaje de ese profeta, cuando Él fue a Israel, Él les dijo, yo soy el Dios que os hice salir de Egipto. Yo soy el que os di la tierra en la cual habitáis. Yo he hecho todas estas cosas por vosotros. ¿Ven? El profeta siempre señala al gran Dios sobrenatural. Un verdadero profeta de Dios, ese es un verdadero predicador. Es un púlpito en un púlpito. Un profeta de hoy día es un predicador. Así que un verdadero y genuino profeta señala a la palabra del Señor, a la promesa del Señor, no a la declaración que la iglesia ha hecho, sino a una declaración que Dios ha hecho. ¿Ven? Regresar a la palabra del Señor. 42. Así que Dios le habló a este profeta y ellos, los madianitas, les habían quitado todo lo que ellos tenían. Y se estaban muriendo de hambre. Y él dijo, ¿no recuerdan que yo soy el Dios que os hice salir de Egipto? ¿No saben que yo abrí el mar rojo? Yo alimenté a vuestros padres por 40 años en el desierto. Yo eché a los enemigos alrededor de ellos. ¿No eché yo a los amalecitas y a todos los demás de delante de vosotros? Yo soy el Dios. Vuélvanse a mí. Obsérvenme. Y recuerden, siempre o inmediatamente después del mensaje de ese profeta, Dios empieza a obrar. Después que el profeta da la palabra, entonces Dios empieza a obrar en base a la palabra. Ella primeramente tiene que salir. La palabra de Dios tiene que ser predicada primero. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El verdadero profeta se para firme con la verdadera palabra de Dios y no la compromete de ninguna manera. Sino que le dice a la gente, debes nacer de nuevo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare, si Él es un profeta verdadero. Párrafo 43. Si Él no lo es, dirá, bueno, miren, nosotros creemos que, ¿quién es nosotros? ¿No es Dios y sus profetas?
¿Y Dios y sus ángeles y Dios en su palabra? Ellos dicen, el cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mi palabra nunca fallará. Eso es correcto. Si alguno añadiere o quitare a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Así que ven ustedes, el verdadero y genuino profeta se queda con la palabra. 44. Y él empezó a mostrarles lo que estaba sucediendo. E inmediatamente Dios vino a la escena, inmediatamente después del mensaje del profeta. Siempre ha sido así que Dios, miren, recuerden que Dios se mueve después del profeta. Si el profeta tiene la palabra de Dios, pues mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para que la envíe. Y el propósito para que la envíe tendrá que venir. Habrá un grupo que será como echarle agua en el lomo de un pato, pero habrá alguien allí que la reciba, porque Dios la está enviando. Amén. ¿Ven? La palabra no volverá vacía, sino que logrará el propósito para lo que ha sido enviado. 45. Y miren, este profeta se paró y profetizó. La razón que Dios envía a un profeta es que la gente se aparta tanto de Dios por medio de las tradiciones de los ancianos y todo lo demás, y ellos meten todo lo que es mundano a la iglesia. Y cuando menos piensan, se comprometen un poquito aquí, un poquito allá, y un poquito aquí, y un poquito allá. Y cuando menos piensan, no es nada más que una organización. No es nada sino como una logia. La gente va allí y tiene toda clase de ventas de comida, y bailes, y puncos, y todo lo demás. Y la iglesia no es más que una logia. Eso es correcto. 46. Pero entonces ustedes ven entonces que eso está enteramente fuera de la palabra. Y muchas almas honestas están sentadas en esas mortuorias grandes allí pensando, esto es, pero antes que Dios envíe su juicio, antes que Él permita que algo suceda, antes que la liberación venga a la iglesia, Dios es justo y Él envía una voz por todo el país hablando la palabra del Señor Dios. Entonces, tan pronto como Dios habla su palabra, Dios está en su palabra para hacerla real y manifestar su palabra que Él dijo. Dios es justo. Él sencillamente no puede ser nada sino un Dios justo, ¿ven? Él respalda su palabra. Cuando esa palabra verdadera sale, Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho, porque es la palabra de Dios, tiene que salir. 47. Miren, ¿cómo? Dios no desciende y habla literalmente con su voz desde los cielos. Él ha escrito en papel y espera que ustedes y yo recibamos el Espíritu Santo para creer en esa palabra. Y cuando hablamos esa palabra, si es la verdadera palabra de Dios, Dios la respalda. Eso es correcto. Dios ejecuta los milagros por medio de las manos de sus hijos. Como dije aquí hace unas noches en alguna iglesia, Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. La vid no lleva fruto, son los pámpanos los que llevan el fruto, pero reciben su energía de la vid, Jesucristo. El Espíritu Santo entra en el cuerpo humano, echa mano de su propia palabra y la pone en acción. Muestra visiones, habla en lenguas, profetiza. Él hace toda clase de obras para confirmar su palabra por medio de la instrumentalidad humana. Eso es exactamente lo que Él hizo. 48. Vosotros sois mis testigos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigo. ¿Ven ustedes? Primero tiene que poner la cosa en orden. Esperad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces me seréis testigos. Únicamente en Jerusalén. No en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra me seréis testigos. 49. Después que la vid y el pámpano están conectados, o mejor dicho, después que la vid ha producido un pámpano, pues si un pámpano está injertado, no llevará la clase correcta de fruto. Pero si la vid misma produce un pámpano, será la clase de vida que está en el pámpano, estará en la vid, llevando el fruto. Por lo tanto, un verdadero profeta de Dios dice que la palabra de Dios está correcta. Desde la A hasta la Z, toda palabra de ella es la verdad. 50. Miren, la razón que Dios hace a esos hombres y envía a esos hombres es porque la gente no estudia la Biblia. Ellos no leen la Biblia, no estudian, no oran.
aparte de escribir una oracioncita y decirla en la mañana o algo más, o hacer unas cuantas de cuentas del rosario y decir algo más, y, o un Ave María o algo de Dios. Pero eso no es, ¿ven? Dios envía a un verdadero profeta y la palabra del Señor viene al profeta. Siempre es así. La palabra del Señor viene al profeta. Y entonces, si la palabra del Señor está en el profeta, entonces la gente puede ver a Dios en acción. La palabra de Dios en acción en el profeta, ahí lo tienen, por cuanto Dios confirma su palabra. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de la mañana, domingo, continuaremos con este mensaje. No te envío yo. Predicado en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, el día 24 de enero del año 1962. Nos despedimos. Gracias, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor, por, como dice tu palabra, nos hará libre, Señor. Tú, antes de la fundación del mundo, tú enviaste esta palabra y todo fue hecho por tu palabra, oh Padre amado. Tu palabra nos dará liberación total, sabiendo de que en este último tiempo, Señor, tú enviaste una palabra perfecta, verdadera, luz para los águilas de este último tiempo, Señor. Tu mensaje ha venido, Señor, como el sol viene del oriente hasta el occidente, Señor, en este punto de la tierra, como dijo el profeta en el chusma del oeste. Se estará manifestando un mensaje, Señor, un mensaje glorioso que vino a revelar todos los misterios, como dice Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció a sus siervos los profetas. Y esta es nuestra realidad, Padre, cumpliendo Apocalipsis 10:8 al 11, Señor, muchas gracias por ese privilegio, Señor. Los hermanos y hermanas también que han estado en la cena, juntamente te decimos gracias, Padre Eterno, por este alimento de águilas. Un alimento glorioso, un alimento de primera clase, Señor. Muchas gracias. Más adelante tenemos un servicio de culto. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Y empieza.